Buenas noches. Bueno, habiendo número en sala, comienza la sesión. Vamos a tomar juramento. Vamos a tomar juramento a los ediles presentes. Pónganse de pie. A Javier Páez. Manuel Asaco, Pablo Setti, Sebastián Barragán. Juramento. Van a jurar. ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de edil de la Junta Departamental, obrar en todo conforme a la Constitución de la República, leyes y reglamento interno? Sí, acepto. ¿Jura guardar secreto en todos los casos que le sea ordenado por la Junta Departamental? Sí, juro. Queda incorporado al cuerpo. Que me parece que estamos hablando de ordenamiento territorial. Muy bien. Téngase presente. Continúe, señor secretario. Asunto número 4, pase a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente. Asunto número 5, pase a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente. Asunto número 6, pase a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura. Asunto número 7, la mesa designará representantes. No tengo miedo, ¿no? Asunto número 8, pase a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura. Asunto número 9, a conocimiento del señor edil. Asunto número 10, pase a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura. Asunto número 11, habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número 12, pase a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura. Asunto número 13, habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto 14, pase a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente.
Asunto 15, habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número 16, pase a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros. Asunto 17, pase a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros. Asunto número 18, se entregará copia en CD a las bancadas. Asunto número 19, pase a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social. Inasistencias a sesiones y comisiones asesoras no hay. Hay una licencia que pasamos a dar lectura. San José, 6 de julio de 2021. Presidente de la Junta Departamental, doctor Jorge Chaper, de mi mayor consideración. Por la presente, amparada en lo establecido en el artículo 63, numeral 13 del reglamento interno de este cuerpo, solicito usted licencia desde el día 6 de julio y por tiempo indeterminado por razones de índole personal. Aprovecho la ocasión para saludar a usted y demás integrantes de la corporación muy atentamente. María José González, edil suplente, espacio 40, Partido Nacional. Si está a votación, los que estén por la afirmativa, háganlo saber levantando la mano. 30 votos. 30 votos afirmativo. Media hora previa, presidente. Media hora previa. ¿Tiene la palabra él? La señora edil Lorena Saavedra. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señoras ediles y ediles. En mi hora previa quiero contarles de una visita que realizamos con nuestro diputado Nicolás Mesa a las instalaciones del Museo Departamental, donde fuimos bien recibidos por la presidenta e integrantes de dicha comisión. Sabido es el emblema que representa el museo, reflejo de toda la historia de nuestra ciudad, cumpliendo sus 75 años el próximo 23 de agosto. Donde un grupo de docentes del Liceo Departamental en el año 1946 se reunieron y fijaron como objetivo la difusión cultural en todas sus facetas, talleres de artes y museos de bellas artes, y el mantenimiento de las escuelas de cultura y teatro. Y vaya si superaron sus cometidos iniciales. Uno con solo ver hoy en sus redes la cantidad de las actividades desarrolladas, los talleres, las exposiciones, el cine. Su comisión está integrada por Liliana Mangenay como presidenta, Walter Dutra como vice, Alma Corujo como secretaria y Hugo Pereira como tesorero. Ellos tienen la responsabilidad de cuidar un acervo de más de 500 obras, una biblioteca con un valor patrimonial importantísimo que es consultada de forma permanente por investigadores. Esa gran responsabilidad de mantener, cuidar, proteger dichos bienes recae en ellos, y se agrega el organizar y hacer del museo un lugar atractivo y querible para todos nosotros y nosotras, a fin de tener una oferta que pueda mantener todo lo que la vida del museo insume, todos los días y todos los años. Ellos han sabido articular con distintas instituciones, contando con apoyos importantes. En la actualidad, en tiempos de pandemia y no presencialidad, obtuvieron el importante logro de un premio por medio de los fondos para el desarrollo de infraestructuras culturales para el interior del país, proyecto elaborado por Julia Serra, las arquitectas Eloísa Sierra y Serrana Lunch, y con ello pudieron acondicionar las instalaciones de la Pinacoteca para el acervo de obras de arte, para que puedan estar en inmejorables condiciones. Otra obra que se encuentran ejecutando es el piso de la biblioteca, que ha debido de ser reparado, realizando el ordenamiento, clasificación y catalogación de todo lo que allí se encuentra. Hoy, con la posibilidad de volver a la presencialidad, se reabrirá toda la oferta de los talleres a los que nos tienen acostumbrados. Pero para que ello continúe, el museo nos necesita a todos y a todas. Debemos de acercarnos, hacernos socios, colaborar con aquello que podamos, porque estos tiempos de inactividad han dejado su huella. Sugiero a su vez una visita de la Comisión de Cultura de nuestra Junta Departamental a fin de poder consustanciarse de las necesidades. Que mis palabras pasen al Gobierno Departamental, a la Dirección de Cultura y a la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura de la Junta y a la prensa en general. Como otro tema, quiero plantear el tema de los contenedores, que es frecuente el reclamo de vecinas y vecinas en relación a la basura circundante. En esta semana he hecho un registro fotográfico que se da en distintos puntos de la ciudad y del departamento. Perdón, señora Edil, discúlpeme. Vamos a tener que desalojar porque... Perdón, continúe, señora Edil. Porque tenemos un saturómetro de dióxido carbónico cuando hay mucho... Queda en amarillo, tenemos que desalojar hasta que llegue él.
Ah, y bueno, y... ¿Salgo corriendo? Sí, continúe. No, ¿no es una bomba? No. Ah, bueno. Bueno, retomando, el tema de los contenedores, que es frecuente el reclamo de las vecinas y los vecinos en relación a la basura circundante. Y considerando una propuesta de nuestra fuerza política en su programa, solicitamos al gobierno departamental realice una campaña de concientización, implicación de todos y todas en la limpieza, para obtener espacios y ciudades más limpias, junto a aquellos vecinos organizados, y que coordinen la frecuencia con que se continuarán estas campañas. De forma simultánea también llevar a cabo campañas de educación con el objetivo principal de mantener el entorno de los contenedores limpios y profundizar en el tema reciclaje y acondicionamiento de los residuos en forma correcta. Pase a la dirección de higiene y a la prensa en general. Y como último punto, que me pongo nerviosa con esas alarmas, salud mental. El fin de semana fue muy duro para muchas familias, como lo han sido para tantas. Nadie se está ajeno a lo que implican los suicidios en nuestro país. Los hechos lo demuestran, nos debemos un amplio intercambio que redunde en empatía y escucha hacia los que están próximos viviendo sus infiernos. El dolor existencial de no querer existir. Entender. Es por ello que debemos profundizar en el análisis serio y concienzudo de todo lo que implica. Que mis palabras pasen a la prensa. Muchas gracias. Continuando la media hora previa, tiene la palabra la señora Edil Mercedes Antía. Bueno, buenas noches, señor presidente. Buenas noches a los compañeros ediles, a los que nos acompañan por el Zoom. Hoy quería hacer una pequeña referencia a los jornales solidarios. Ya he estado visitando... No, es naranja. Perdón. Yo lo tengo clarito acá, lo voy mirando, está bien, está bien. El amarillo disculpe, ya me levanté. Disculpe. Me indicaron eso, así que... Y acá me parecía no, tranquilo, sí. Pone medio inquieto esto, pero nos tendremos que acostumbrar. Bueno, no, me quería hacer referencia a los jornales solidarios y he estado visitando en varias oportunidades Ciudad de Plata y realmente hay una transformación... y hoy quiero referirme no a las personas que han sido beneficiarias o sorteadas y tener la oportunidad laboral, sino a la gestión que significan llevar adelante semejante de los recursos humanos. Ustedes saben que Ciudad de Plata tuvo la posibilidad de sortear 316 personas. Y bueno, fue todo un desafío muy importante, tanto para el municipio como para la intendencia. Bueno, cómo se podía manejar esos recursos humanos. Naranja. ¿Está bien? Está naranja. Está bien. No pasa nada. Bueno, y bueno, quería hacer algún comentario con respecto a las decisiones que se tomaron en cuanto a la dimensión de Ciudad de Plata, ¿no? Es bien distinta que tal vez otras localidades del departamento, por la extensión que tiene y por la realidad de sus habitantes. Así que la ciudad fue dividida en tres zonas, justamente tratando de hacer que las personas trabajaran en la zona más cercana a su domicilio, de manera a tener que evitar los desplazamientos que, por supuesto, que generan costos. Se conformó una mesa de coordinación, que es el ámbito donde se reúnen los coordinadores de campo una vez a la semana para delinear las estrategias de trabajo futuro. Además, es la oportunidad, es el momento de la puesta a punto de los últimos tres días, ¿no? Trabajan 15 días, en realidad que son menos de 15 días, son 12 días, quedan unos días al mes que permite al equipo coordinar las acciones que se van a hacer en el mes siguiente. Cada coordinador de campo tiene a cargo una sede con un grupo aproximado de 30 personas. Cada grupo a su vez es dividido en dos, de manera de que queden cuadrillas de entre 15 y 16 personas, y a cada equipo el coordinador le solicita entrar a distinta hora, dependiendo de la sede, justamente teniendo en cuenta esta situación que no hay medidores de aire en los distintos locales, y bueno, es una situación, digamos, esto ya tiene un mes y pico de funcionamiento cuando la pandemia estaba en su techo importante.
El rol que juegan los funcionarios del municipio y del gobierno departamental es realmente bien importante en lo que es la articulación con lo que se planifica, pero con lo que se hace día a día para tener en cuenta quiénes están cumpliendo con sus horas de trabajo y cuál es el trabajo que están realizando, contar con las herramientas y los elementos que se precisan día a día y tener en cuenta también qué pasa los días de lluvia, ¿no? Cuando los días de lluvia se tienen que presentar, pero se los manda para la casa cuando no pueden realizar tareas al aire libre. Y se tiene en cuenta, por supuesto, aquellas personas, por ejemplo, si hay madres amamantando, que no sé exactamente si en este caso hay madres amamantando, pero se tiene en cuenta el horario para que la madre pueda seguir cumpliendo la función de amamantar al niño. Y en aquellos casos de los que están estudiando, que a veces se tienen que retirar antes, recuperan horas en los días del mes que no hay cuadrillas funcionando. Yo creo que quería hacer énfasis justamente en esas personas que todos los días están al frente de estas cuadrillas, que realmente era un trabajo que no lo tenían dentro de su radar y que lo están haciendo con mucho entusiasmo. Yo creo que ha sido un acierto el tema de los jornales solidarios, no solamente, por supuesto, los primeros beneficiarios son las personas que tienen la oportunidad laboral, pero sin duda la comunidad en general se ve favorecida por eso. Uno puede recorrer, en el caso de Ciudad de Plata, en el caso de Libertad, que es lo que he visto con mayor seguimiento, y también en Punta de Valdés, uno puede ver realmente la diferencia que está viendo, lo que nos genera, bueno, qué va a pasar el después, ¿no? Sin duda esta es una situación puntual que celebro que se esté dando y celebro la oportunidad que se está dando en San José para aquellas personas que están trabajando, pero también para quienes tienen que liderar esos equipos. Y ahora hace un rato que teníamos una reunión, pasé por la intendencia y me encontré con la linda situación de que están preparando una serie de talleres justamente para ayudar a las personas a reenfocarse y encontrar oportunidades laborales. Yo creo que realmente es de celebrar esta iniciativa y es de felicitar a quienes están liderando estos procesos, así que quiero desde acá le lleguen estas palabras a la alcaldesa y a los integrantes del Consejo Municipal de Ciudad de Plata por la tarea que están realizando. Muchas gracias. Continuando la media hora previa, tiene la palabra el señor Edil Alfredo Lago. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en el día de hoy yo quería hablar sobre diferentes temas de la parte vial. Me refiero a distintos puntos de nuestro departamento en el cual, ha habido problemas de tránsito y accidentes, donde, bueno, determinadas, en algunos casos, hasta, bueno, ha habido pérdidas de vidas. En el cruce, por ejemplo, de Carretera de la Costa y la Ruta 45, que hace creo que un mes hemos tenido un accidente automovilístico, y en diferentes otros puntos de nuestro departamento, creo que ya acá, no me acuerdo si el edil Roberto Curbelo ya había planteado, En la zona de Capurro, justamente ahí en el eje de la ruta 11 y la ruta 78, donde tenemos también un problema de determinados accidentes que han ocurrido, señor presidente y compañeros ediles. Han habido varias veces accidentes en esa zona. Y también tenemos en otra zona de nuestro departamento, en el camino de la Cuchilla y la ruta 78, también ahí donde se encuentra el ex frigorífico, que también ha habido problemas también de accidentes en la gente que, bueno, cuando van a tomar el cruce del camino de la Cuchilla o de la ruta 78, donde también genera problemas de accidentes de tránsito. Lo que queremos es comunicar, exhortar a las autoridades, obviamente nacionales, que tomen cartas en el asunto y de ver la posibilidad de la rotonda en estos tres lugares, primero, y corregir en el lado de lo que es la carretera de la costa y la ruta 45, porque inclusive ahí en esa zona donde hace pocos días
perdió la vida un comisionista, un camionero, un trabajador. También es básicamente porque, bueno, la curva cuando se va a acceder a entrar a la ruta 45, tiene una pendiente diferente, o sea, no está puesta la pendiente en la forma adecuada, entonces lo que ocurre es el despiste de los vehículos. Aquellos que no conocen en forma rutinaria esa ruta, bueno, les genera accidentes. Entonces queremos manifestar al cuerpo nuestra preocupación, elevar esto al Ejecutivo Departamental y a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que tomen cartas en el asunto y vean la posibilidad de una rotonda, el cambio, ya que se están haciendo tantas obras viales acá en nuestro departamento, la posibilidad de corregir en estos diferentes tres puntos, en la ruta 11 y la 78, y entre la 78 y la 79, en esos diferentes puntos, y en la 45 en carretera a la costa. Era lo que tenía para exponer, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Edil Carlos Ribeiro, que está en Zoom. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores ediles, hoy les traigo inquietudes de los vecinos de la ciudad del Plata. La primera de ellas pertenece a los vecinos de Delta del Tigre. Ellos están preocupados por la falta de alumbrado público, que hace más de un año y medio vienen abonando y aún no ha llegado. En total son 20 vecinos, ubicados en la calle Zamora. Cuentan con 3 focos que pusieron hace 3 o 4 años en la manzana 64-65, los cuales no son suficientes para la iluminación de dicha calle. Es más, estas tardes de noche de invierno, entrego recibo de luz para que puedan comprobar por ustedes mismos que se está cobrando alumbrado. La segunda inquietud que quiero compartir con ustedes es referente a los vecinos de Playa Pascual, los cuales están muy preocupados por el estado en que se encuentra el camping con los fogones, las mesas, bancos rotos, deseando que se restauren o hagan a unos nuevos, ya que es un lugar hermoso de esparcimiento para toda la familia, no solo de Playa Pascual, sino de toda Ciudad del Plata, queriendo que llegue turismo todos los puntos del país, para así dar a conocer las hermosas costas de nuestro departamento. Por esa razón, pedimos que se haga lo posible para la restauración del mismo. Agradezco a los presentes por su atención, diciendo que mis palabras lleguen a la señora intendenta, al municipio de Ciudad del Plata, a la comisión que corresponda y a la prensa en general. Muchas gracias. Continuando la media hora previa, tiene la palabra el señor edil Marcelo Pianzola. Hola, muchas gracias, señor presidente. En primera instancia quisiera hacer referencia a un tema importante a nuestro entender y que hemos venido conversando tanto con la Asociación Civil Bastón Blanco de San José como con el diputado Gianoli, y hace referencia a la necesidad de contar con una legislación sobre los vehículos eléctricos. Este tipo de vehículos están de a poco ocupando el mercado, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. En nuestro país no tenemos normativa específica, seguramente ya la tendremos, y queremos alertar, o al menos que se tenga en cuenta, el aspecto de seguridad vial y cómo este tipo de vehículos pueden afectarla en mayor o menor medida. En Europa se exige desde julio de 2019 que se equipen los vehículos de estas características con sistemas de sonido similares a los autos de combustión y con límites de decibeles, y se exige a partir de este año 2021 que todos los vehículos 0 kilómetros de estas características cuenten ya con sistemas de sonido. Es importante que este tema sea abordado por nuestro Parlamento Nacional, ya que el parque automotor eléctrico está en un auge de crecimiento en nuestro país y necesitamos mirar al futuro pensando en la seguridad vial, como decía anteriormente. Este sistema sería muy beneficioso para que personas con baja o sin visión y peatones en general, en bicicleta u otro medio, puedan escuchar cuando se acerca un vehículo y así evitar accidentes. Pido que mis palabras pasen a los diputados por San José, Rubén Basigalupe, Nicolás Mesa, al diputado Gianoli, al senador Camín y a la UNACER. En otro orden de temas, señor presidente, me gustaría hacer mención a un reclamo de varios vecinos de San José y zonas aledañas. Es el tema de la entrada al bypass y ruta 3. Además de ser utilizado por el transporte pesado, que no es poco el que por allí circula, también es un reclamo de vecinos que utilizan ese tramo para desviar la ciudad.
Es un tema muy importante que se aborde y que se pueda solucionar a la brevedad para contribuir en lo que hace la seguridad vial y evitar accidentes en esa zona de la ciudad. Si bien desde una SEB se ha recomendado la creación de una rotonda allí, entendemos que primeramente, y es algo que la Intendencia puede contribuir, es en la iluminación de la zona dentro de lo que es el camino al bypass que pertenece a la misma. Quiero que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, a la UNASEB, a la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial y a la prensa en general. Y en última instancia, y no por eso menos importante, quisiera hacer mención a una problemática que se vive en la Escuela Agraria de Raigón. Es un problema que no es nuevo, sino que por el contrario siempre desde su creación se ha tenido. Nos referimos al problema que se vive cuando hay inundaciones. Su ubicación próxima al río San José hace que en cada ocasión que este crece se generen grandes y graves inconvenientes. Sus instalaciones, comedor, internado y aulas quedan muchas veces bajo agua, o al menos parte de ellos. Esto genera no solo el inconveniente de que los docentes y demás trabajadores deban estar atentos para vaciar los lugares, sino también en épocas de clase altera el normal funcionamiento, teniendo en algunas ocasiones que suspender las clases. Hace un tiempo que se trabaja en la posibilidad de trasladar esas instalaciones hacia una zona del predio que no es inundable. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades y estando al tanto, como toda obra lleva tiempo su resolución y lleva a cabo. Por eso es que hoy queremos solicitarle a las autoridades pertinentes que hagan el mayor esfuerzo por llevar adelante esta tan anhelada obra, para que los más de 100 estudiantes que allí se encuentren no sufran pérdidas de horas de clase, para que los docentes y trabajadores de la escuela no tengan que estar preocupándose por este tema y no se pierdan a veces los materiales que con tanto esfuerzo se adquieren. Solicito que mis palabras pasen a la Escuela de Raigón, al CODICEN, a la UTU, al senador Sebastián da Silva, a Carlos Camí y a los diputados por San José. Muchas gracias, señor presidente. Cerrando la lista de oradores de la media hora previa, tiene la palabra el señor Edil Danilo Basalo por Zoom. Está sin audio. Tiene el micrófono apagado. ¿Se escucha, presidente? Sí. Muy bien. Quien planteara en la legislatura anterior para que pasara a la Comisión de Deportes y viéramos el tema a desarrollar, y nos pareció sumamente interesante y le dijimos que evidentemente que le diera para adelante, pero que no se tuvo en cuenta tanto por el director de deportes como por el Ejecutivo. Por lo tanto, vamos a dar lectura a las palabras que en ese momento realizaba Alejandro Dianessi y las cuales compartíamos, para que la Comisión de Deportes de esta Junta aborde el tema, y es el tema de la estela, la gratitud en el Estadio Carlos Martínez de la Guarda. Y Alejandro decía lo siguiente: en abril de 1984, en la Liga Departamental de Fútbol, se propusieron los nombres a esculpir en una estela a inaugurar en el Estadio Carlos Martínez de la Guarda, que se denominaría Estela de la Gratitud. Se pensó en erigir en ese monumento un homenaje a los deportistas que glorificaron al departamento de San José. En ese momento se consultó a Manuel Rodríguez Diana, apodado el Pele, delegado del Club Atlético Central, para que aconsejara qué nombres incluir en esa estela. Rodríguez Diana envió una nómina de deportistas que fue votada por unanimidad y enviada a la Intendencia para la concreción del monumento. Los nombres sugeridos en esa primera oportunidad fueron Selección Departamental de Fútbol de 1924, que fue la primera campeona de la Confederación de Fútbol del Sur, Alfredo Varela, primer profesor de Educación Física y preparador físico de los campeones del Sur del 24 y el 25, León Romero, primer atleta iniciador del básquetbol en San José en el 1927, cofundador del Club Argos Uruguay Fútbol Club, primer club de fútbol de San José, Manuel de Rodríguez, gobernador que integró la Asamblea Deliberante, Junta Departamental y el Consejo Departamental de Administración, y fue quien proyectó el Estadio Castro Martínez La Guarda y la Plaza de Deportes La Valleja. Alfredo Gil Camunda, primer capitán de la Selección Maragata en el 24 y el 25, fundador del Club Atlético Central en el 1909, Castro Martínez La Guarda, fundador de la Liga Departamental de Fútbol, quien presidió la Delegación Olímpica en Colombia, Raúl Esguila Martí, Tatita, quien presidió la Liga Departamental de Fútbol, reinició los torneos de la Confederación del Sur en el 42, presidió la Comisión de Homenaje a Castro Martín de la Guarda, equipo ciclista de San José en el 58, ganador de la Vuelta del Uruguay, Luis Pedro Serra, el ciclista más completo del país, vicecampeón mundial Luis Devia, bicampeón mundial de pelota vasca,
en San Sebastián, Dardo Barceló Santurio, presidente de la Liga Departamental de Fútbol, quien presidió por 30 años la Confederación de Fútbol del Sur y fue vicepresidente de OFI, Organización del Fútbol Interior. Club Atlético Universal, campeón de 67-68, que fue el campeón del interior, selección departamental de San José 75, campeona de la selección del interior. A esta lista, indudablemente, aprobada, se deben agregar los que el propio Manuel Rodríguez de Ana del Pele, quien no pudo ver en su sueño hecho realidad, que falleció, y en el que Miguel Brusales, delegado de la institución Atlético Río Negro, incorporaciones que también fueron aprobadas por la Liga Departamental de Fútbol de San José. Esta información se expuso, me la proporcionó, decía en su oportunidad, el edil Llanes y Marcelo Ferrer, a quien le agradezco mucho. Datos de muchísima importancia para dejar plasmado el nombre de nuestros deportistas en las distintas disciplinas, para que en alguna manera quede grabada en la historia de nuestros exponentes, homenajeándolos así por sus grandes esfuerzos y resultados. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que hay muchísimas más instituciones y deportistas del departamento de San José que tendrían que ser reconocidos en esta estela de la gratitud que se encuentra del lado de adentro del Estadio Castro Martínez La Guarda y que indudablemente no se ha podido concretar. Por lo tanto, ahora, con una nueva intención, nosotros proponemos que la Comisión de Deportes de la Junta Departamental de San José aborde el tema, se haga cargo del tema, e indudablemente, junto al Ejecutivo Departamental, puedan resolver la colocación de esas placas en esta estela que ya está dentro del propio Estadio Castro Martínez La Guarda. Era cuando queríamos manifestar, señor presidente, y muchas gracias. Ha finalizado la media hora previa. Informes de comisión, comisiones externas. Si nadie hace uso de la palabra, continuamos. Asuntos a tratar. Apartado 1, actas, no hay. Apartado 2, asuntos pendientes de la sesión anterior, no hay. Apartado 3, mociones urgentes pendientes de la sesión anterior, no hay. Apartado 4, informes de comisiones asesoras. 1. Informe de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en los oficios 6.254, 6.461, 6.463 y 6.449/2020 de la Corporación, adjuntando exposiciones de los señores ediles Mario Guerra y ex ediles Pablo García y Carlos Rodríguez, respectivamente, referente a los cruces peligrosos en Ruta 1 y Ruta 3 en el departamento ahí repartido. Sí. Si nadie va a hablar, se pone a votación. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber, se levantando la mano. 29 votos unanimidad. 29 votos afirmativos. 2. Informe de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en el oficio 306/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor Edil Daniel Blanco referente a la falta de cartelería en Ruta 45 frente a la escuela número 11. Hay repartido. Se va a votar. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 29 afirmativo. 3. Informe de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en el oficio 243/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor edil suplente Nahuel Callero referente a la falta de iluminación en calle Asensio y 25 de mayo. Hay repartido. Se va a votar. Lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. 29 afirmativo. 4. Informe de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en oficio 211/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor edil Javier Gutiérrez referente a la situación de las veredas de la calle Siganda y Carlos Larriera. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad. 29, unanimidad. 5. Informe de la Comisión de Desarrollo y Agro en la nota de los señores exediles Alejandro Adenesi y Héctor Silvera, referente a la utilización de madera para la construcción de viviendas. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 29. Unanimidad 29. 6. Informe de la Comisión de Desarrollo y Agro en el proyecto San José Emprende, presentado por el señor Maestro Rusi. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber.
Unanimidad, 29. 29, 29, afirmativo. 7, informe de la Comisión de Desarrollo y Agro en el oficio 3594/2017 de la Corporación, adjuntando exposición del señor exedil Pablo García, referente al antiguo edificio de la escuela número 4 de Bellavista. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos. 30 votos, afirmativo. 8. Informe de la Comisión de Educación y Cultura y Nomenclatura en el oficio 411/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor edil Luis Odriozola, referente al caso de los profesores de secundaria sancionados en el departamento. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 30 en 30, afirmativo. 9. Informe de la Comisión de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial en el oficio 533/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor edil suplente Félix Gutiérrez, referente al inicio del denominado Mayo Amarillo. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 31 votos. 31 votos, unanimidad. 10. Informe de la Comisión de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial en el expediente 373/2021 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la creación de una rotonda en el kilómetro 26 de Ruta 1. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 31 en 31, unanimidad. 11. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social en el oficio 82/2020 del Ministerio del Interior, acusando recibo a la comunicación del proyecto de creación de un hogar transitorio de acogida a mujeres víctimas de violencia doméstica. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad, 31. 31, afirmativa, unanimidad. 12. Bueno. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social en los oficios 221-258-297/2021 de la Corporación, adjuntando exposiciones de los señores ediles suplentes Gabriela Casotti, Marisol Cardoso y Gonzalo Cola, respectivamente, referente a reflexiones en el aumento de la violencia basada en género y sobre el Día Internacional de la Mujer. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos. 30 votos, unanimidad. 13. Informe de la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas en el oficio 443/2021 de la Corporación, adjuntando exposición del señor edil suplente Oscar Ramírez, referente a la necesidad del uso de Wi-Fi por parte de los estudiantes. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos. 30 votos, unanimidad. 14. Informe de la Comisión de Educación y Cultura y Nomenclatura en el oficio 229/2021 de la Intendencia de San José, solicitando anuencia para colocar una escultura en homenaje a Sebastián Amaro en el patio cerrado de la Quinta del Horno. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos. Afirmativos. Afirmativo, 30 votos. 15. Informe de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros en el expediente 2409/2021-oficio número 336/2021 de la Intendencia de San José, adjuntando proyecto de decreto tendiendo a sustituir los artículos 1 y 2 del decreto 2435. Hay repartido. Pasamos a leer, señor presidente. Sí, señor. Se va a votar el informe después de la lectura. Proyecto de decreto de la Junta Departamental de San José decreta, artículo primero, sustituyense los artículos primero y segundo del decreto 2435 por los siguientes. Primero, exonérase a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del 70% de las tasas por servicio de arquitectura. Segundo, por el 30% restante podrá realizarse convenio de hasta 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas sin interés de financiación. Artículo 2. Comuníquese. 2.1. Oficial al Ejecutivo Departamental planteando la sugerencia expresada en el considerando 4 del presente, y lo firman varios señores ediles. Se va a votar el informe. Tiene la palabra el señor edil Javier Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. En principio vamos a votar este informe en forma afirmativa. Vamos a estar acompañando
la decisión de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, en el entendido de que creemos que mejora la situación en cuanto a la legislación vinculada al tema. Sabido es que la exoneración correspondía al 50% y con la modificación de este decreto pasaría a ser justamente una bonificación de la tasa de arquitectura del 70%. Esto surge de un acuerdo de los partidos políticos en la Mesa de Concertación de Políticas Públicas, pero sabemos que la aspiración de las cooperativas de vivienda es el 100%. En el entendido de que este es un acuerdo entre todos los partidos políticos y el mejor acuerdo que se pudo llegar, y que además mejora la situación actual de la legislación existente, es que lo vamos a acompañar, pero queremos recordar que la aspiración de las cooperativas y del sistema cooperativo es que esta exoneración llegue al 100%, así como llega al 100% de muchas empresas que son declaradas de interés departamental y que reciben los beneficios en torno a esta tasa y otras tasas vinculadas a la gestión de los tributos departamentales. Por lo tanto, simplemente decir eso de que los vamos a acompañar, los vamos a acompañar con gusto, pero recordar el reclamo de los cooperativistas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Está consideración en el informe? Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 31 votos, unanimidad. ¿El decreto en general? En general, ¿se va a votar? 31. En particular, artículo primero. Unanimidad 31. 31, unanimidad. Artículo 2 y 2.1 son de orden, señor presidente. Bien. 16. Informe de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros en expediente número 958/2021, oficio número 318/2021 de la Intendencia de San José, ajustando el proyecto de decreto tendiente a bonificar en las tasas de salubridad a los inmuebles ubicados en el fraccionamiento del Parque del Lago. Hay repartido y le damos lectura. Se va a votar el informe que va a leer el señor secretario. Proyecto de decreto de la Junta Departamental de San José, decreta artículo primero, faculta sea al Ejecutivo Departamental a exonerar hasta el 30% del pago de la tasa de salubridad que se cobra conjuntamente con el impuesto de contribución inmobiliaria urbana a los inmuebles de la urbanización Parque del Lago, ubicados sobre Ruta Nacional número 11, Paraje Rocho. Artículo segundo. Dispónese que los beneficiarios deberán presentar en forma conjunta en el mes de febrero de cada año la solicitud de exoneración correspondiente y previo a su aplicación, la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud deberá comprobar que efectivamente de los inmuebles ubicados en el fraccionamiento se gestionan adecuadamente los residuos de forma particular. De no ser así, se aplicará el 100% de la tasa de salubridad. Asimismo, alcanzará que uno de los beneficiarios solicite el servicio público de recolección para que la exoneración quede sin efecto para todos los inmuebles de la urbanización. Se va a votar en general el informe. Falta un artículo, señor presidente. Artículo tercero. En ocasión de realizarse las actualizaciones de egreso por aplicación de normas presupuestales vigentes, deberán efectuarse las adecuaciones necesarias para el mantenimiento del equilibrio presupuestal. Artículo cuarto, la Intendencia de San José reglamentará el presente decreto. Artículo cinco, comuníquese, publíquese, etc. Se va a votar en general el proyecto. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. El informe. El informe. A ver. 31 votos. No. Hay gente que no vota. Sí. 19 en 31 afirmativo. Artículo primero. Artículo primero. Afirmativo. Artículo segundo. 19 en 31 afirmativo. Artículo tercero. 19 en 31 afirmativo. Artículo cuarto.
19 en 31 afirmativo. El quinto es de orden. Bien. Es para argumentar el voto. Tiene la palabra el señor edil Javier Gutiérrez para fundamentar el voto. Muchas gracias, señor presidente. En el punto anterior argumentábamos de por qué votábamos la exoneración del 70% de la tasa de arquitectura a las cooperativas y al sistema cooperativo, y en este momento estamos no acompañando una exoneración del 30% de la tasa de salubridad en un barrio de nuestra ciudad de San José, que entendemos nosotros hacen uso de, obviamente, la gestión de los residuos domésticos que brinda nuestro gobierno departamental. Sabido es que los residuos que allí se generan, que según nos transmiten o nos transmitieron los propios vecinos, muchas veces no son depositados en un contenedor que hay en la zona, sino que son depositados en el servicio de red de contenedores de la ciudad de San José, y por lo tanto tienen el mismo tratamiento de disposición final que el resto de los vecinos y vecinas del departamento y de la ciudad, y por lo tanto entendemos que deberían tributar como tributan todos y cada uno de los vecinos en cada una de las zonas. En otro aspecto, de las cosas que nos decidió votar no acompañar esta propuesta de decreto, fue la propia presencia del director de Salud y Gestión Ambiental del gobierno departamental, Carlos Rodríguez, en la Comisión de Presupuesto, donde él manifestó algunas discrepancias con respecto a esta propuesta, y lo que nos terminó convenciendo de que no era oportuno avanzar en esta materia. Sabido es que esto va a estar a revisión y que en un año podrá reverse esta decisión, pero entendemos que no es de justicia para con el resto de los contribuyentes en la ciudad de San José. Y para terminar, señor presidente, entendemos que lo que tenemos que hacer es mejorar el servicio en la zona y no bajarle los costos del servicio. Los vecinos se quejan de que están pagando mucho por un servicio que es ineficiente. Lo que debemos hacer y exigirles desde este cuerpo, desde este lugar, es que la Intendencia mejore la calidad del servicio y no cobrar menos. Así que entendemos, por estas razones no acompañamos la propuesta de decreto. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos en la sesión. Apartado quinto, mociones urgentes. No hay. Apartado sexto, mociones con proyecto de decreto. No hay. Apartado séptimo, mociones simples. 1. Moción simple presentada por el señor edil Gervasio Cedrés para exponer en sala sobre el tema. Propuesta para que en el nomenclátor de Ciudad de Plata se considere a quien fuera en vida el querido vecino Ángel Javier Sosa, 1929-2004. Hay repartido. Tiene la palabra el señor edil Gervasio Cedrés. Buenas noches. Voy a pedir que la foto espérese un poquitito. Ángel Javier Sosa, una persona casi de las, digamos, iniciadores de Rincón de la Bolsa y posteriormente Ciudad del Plata. Una persona muy conocida, muy querida y de gigantesca actividad social. Una actividad social que atendía todo tipo de necesidades y todos tipos de necesidades, no solo personales de familias carenciadas, sino también del desarrollo de Ciudad del Plata. Yo no sé, aquí debe haber gente que lo conoció, porque a todos los grandes activistas sociales siempre se les conoce. Ángel Javier Sosa nació en 1929 y falleció en el año 2004. Participó activamente desde los merenderos, desde el Club de Leones, creador del grupo voluntariado, primer grupo voluntariado juvenil de Ciudad del Plata, creador de la Comisión de Fomento de Sofima, del Club de Leones de Rincón de la Bolsa, de la UTU en el año 1982, coordinador de comisiones de barrio, creador
del plenario pro desarrollo de Rincón de la Bolsa, presidente de la Junta Local, edil departamental también, nomenclator numérico de Sofima, asesor de medio ambiente por el Club de Leones, del Club de Leones, creador de la Reserva Ecológica de Playa Penino, de la Isla del Tigre, fue de las personas promotoras de que en Ciudad del Plata llegara a OCE, con el alumbrado público, creador de las primeras actividades carnavalescas, de la Fiesta del Río de Santiago Vázquez, del cementerio de Ciudad del Plata, del vertedero de Ciudad del Plata, de la Plaza de Delta del Tigre, de la de Sofima, del Hospitalito, de la Policlínica de Delta, del Club de Bocha, del Parador del Delta, de la Capilla de Sofima, no terminaría más. Por lo tanto, le voy a pedir las fotos, de ser posible, para que testimonien de las actividades sociales de esta persona. Bueno, allí no están tan medias chicas como para explicar. Bueno, esa es la primera ambulancia que recibió Ciudad del Plata y es la segunda persona, morocha, de bigote, que está allí, Juan Ángel Javier, muy conocido por muchísimo motivo. Esa es en la inauguración de la Plaza de Sofima. ¿Se acuerda que fue en el primer periodo por Edil también? Después viene la inauguración de alumbrado público. Después vienen fotos de la inauguración de las plazas del vertedero también, de la iniciación del vertedero. Bueno, es difícil ir muy... Bueno, como dije, activista social, por ese motivo también luchó por el traslado del peaje, cosa que no se consiguió, pero bueno. Plenario para el desarrollo de Ciudad del Plata. Y debe estar un poquito más adelante las fotos de cómo festejaba los Días de Reyes con los niños. Participante también en la Fiesta del Río, gran activista. Y ahí está temas de la construcción del vertedero. Más adelante también están fotos de cuando se puso la piedra fundamental para la construcción del nuevo puente, que también fue uno de los gestores. También una persona de muchas actividades, jineteadas, en todo él estaba allí pujante. Es una persona que verdaderamente es parte de la historia de Ciudad del Plata, de hoy Ciudad del Plata, antes Rincón de la Bolsa. Una persona que tuve el placer de trabajar con él y aprender mucho en la parte social, y una persona que se dedicaba mucho a la necesidad de la gente, a la actividad de colaborar, ayudar a las familias, ayudar a los vecinos. Por más que, digamos, una de esas personas que si le pegabas en una mejilla, te ponía la otra. Una persona a la quien no tengo palabras de agradecimiento para lo que fue con Ciudad del Plata. Por eso quiero proponer un homenaje a él. La ruta vieja llamada en Ciudad del Plata, desde la rotonda del kilómetro 26 hasta su unión con la ruta 1, que carece de nombre, colocarle el nombre de Juan Ángel Javier Sosa en recordatorio de una de las personas que yo, por no decir la persona, que más trabajó en el área social y de desarrollo de Ciudad del Plata. Creo que sería un tributo muy merecido a alguien que fue parte de la historia y aparte que nunca supo poner, a pesar de que tenía su lógica e ideología, nunca supo poner barreras de ningún tipo a ninguna ideología
simplemente buscaba el bienestar, colaborar, ayudar y desarrollar lo que era Rincón de la Bolsa, hoy en la actual Ciudad del Plata. Por este motivo pido la creación de esa calle, de esa avenida de Ciudad del Plata, con el nombre de Juan Ángel Javier Sosa. Pido que pase a la comisión correspondiente de nomenclatura, a la Intendencia Municipal y a la Junta, al municipio de Ciudad del Plata, mi moción, y que sea, no sé, estudiada de la forma más correspondiente para que podamos colocar el nombre de esta persona que bien merecido lo tiene. Muchas gracias. Se va a votar, los que estén por la afirmativa háganlo saber. 29 en 29 afirmativo. Continuando. La luz que pasa. No me prende la luz, Nancy. Moción simple presentada por la bancada de la lista 50 para exponer en sala sobre el tema que la Junta Departamental de San José brinde un homenaje, reconocimiento al destacado árbitro oriundo de San José, quien se desempeña a nivel nacional desde 2013 e internacional FIFA desde 2016, señor Esteban Daniel Ostochi Vega. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Buenas noches, señor presidente. ¿Quién por acá? Perdón, no lo veía. ¿Viene ahí? Sí. Bueno, buenas noches, señor presidente, compañeros y compañeras del cuerpo. En la noche de hoy, la bancada de la lista 50, queremos hacer a través de esta moción un reconocimiento al momento por el que está atravesando el actual árbitro de fútbol, Esteban Daniel Ostojich Vega, hijo de Cono y de Celis, ella oriunda de la ciudad de Silda Polié, hermano de Cecilia, cuatro años mayor que él, quien nació en nuestro departamento un 12 de abril de 1982, teniendo en la actualidad 39 años de edad. Exfutbolista del Club Atlético Universal y defensor de nuestro seleccionado josefino en más de una oportunidad. Como jugador era muy temperamental y a la fecha lo sigue siendo. Siempre fue muy, muy respetuoso con sus colegas, compañeros, rivales y árbitros. ¿Con quién, a los 21 años se fue, como se van tanto, a probar suerte a Montevideo, aunque en este caso como árbitro de fútbol? Al principio no era lo más que le gustaba, ya que a esa altura él sentía que era un jugador de fútbol más. Pero tampoco le era desconocida la profesión, ya que es una herencia familiar. Pasó por su abuelo y su padre Cono, quien fue un gran árbitro a nivel local y del fútbol del interior. Sin embargo, Esteban se fue enamorando de a poco y ha ido en un continuo crecimiento. Dio inicio en el año 2004, cuando finalizó el curso de árbitro en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Después, en el periodo 2005-2012, hizo el desarrollo de funciones como árbitro y asistente en categorías juveniles de la AUF, teniendo su primer ascenso en el 2013 a categoría de primera, siendo árbitro de primera y segunda división en lo que es el profesionalismo en Uruguay. En el 2016 pegó el gran salto a categoría FIFA, árbitro de Copa Sudamericana, Copas Libertadores, eliminatorias para en su momento lo que fue el Mundial de Rusia y lo que va a ser ahora Qatar 2022. Desde un tiempo a esta parte, la actividad lo llevó a dedicarse 100% al arbitraje, ya que si bien hasta hace no mucho tiempo cumplía funciones administrativas y era docente de ajedrez en una universidad para personas mayores en la capital del país. La alta demanda de la actividad de referee en el extranjero le imposibilitó continuar desarrollando esa actividad. Ha participado en diferentes torneos, entre ellos Sudamericano Sub-15 en Colombia, en Argentina, Sudamericano Sub-17 en Chile. En el 2019 estuvo en la Copa América en Brasil, en el Mundial de Clubes de Qatar. En el 2020 estuvo en el Preolímpico Sub-23 en Colombia
y repitió su ida a Qatar para el Mundial de Clubes. Algunos de los antecedentes relevantes de Esteban, en agosto de 2016 tuvo su primer partido en Copa Sudamericana. En abril de 2017 debutó ya en Copa Libertadores. Fue el árbitro central en el encuentro amistoso en Córdoba, en Argentina, que se disputó entre el local y México, siendo este su estreno como un partido internacional de selecciones. Fue designado para ser árbitro VAR en la final de la Libertadores de 2018 entre River y Boca, equipos argentinos, la cual se terminó disputando en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Dirigió el primer clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional, que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo por el Campeonato Apertura 2019. También en ese mismo año debutó en la Copa América como árbitro principal en el encuentro entre Venezuela y Bolivia y fue el cuarto árbitro en la semifinal disputada entre Brasil y Argentina. En ese 2019 fue árbitro VAR en la primera final y única de la Copa Libertadores entre Flamengo y River, disputada en Lima, Perú. En el 2019 también fue árbitro VAR en la final del Mundial de Clubes entre el Liverpool de Inglaterra y el Flamengo de Brasil. En el 2020 arbitró 8 encuentros, destacándose el partido de ida por los cuartos de final entre Racing y Boca en la Copa Libertadores y la revancha de la semifinal entre Palmeiras y River Plate argentino. En febrero de este año participó nuevamente del Mundial de Clubes, arbitrando el encuentro entre Tigres de México y Ulsan de Corea del Sur, y la final tan recordada entre el Bayern de Múnich y Tigres, estando así 2 años consecutivos presente como árbitro en las finales disputadas a nivel mundial de clubes, ambas llevadas a cabo en Qatar. Como resultado de lo anterior, se quedó en Medio Oriente, ya que le llegó una invitación desde Arabia para arbitrar el clásico local. Por eliminatorias rumbo a Qatar, hasta el momento arbitró los cotejos entre Chile versus Perú y los peruanos frente a los ecuatorianos. Lleva pitado 7 partidos de la Copa Libertadores en este 2021. En este momento Esteban se encuentra en Brasil, donde arbitrarán el día de mañana el encuentro por octavo de final de la Copa Libertadores de América entre Mineiros y Boca Juniors. En suma, ha tenido participaciones en las últimas 4 ediciones de la Copa Sudamericana, incluida la final, y también, incluida la actual, mientras que de 2017 vienen varias oportunidades dirigiendo en Copa Libertadores. Si tomamos en cuenta la cantidad de árbitros que hoy en día están ejerciendo en la profesión a nivel FIFA y responsabilidades pesadas vengan cayendo en formas reiteradas sobre él, ya no es casualidad. Lo más cercano es la final de la Copa América, que también tuvo el privilegio de estar en el partido inaugural. Del mismo modo sucedió en el Mundial de Clubes, en Qatar. Él fue el encargado de abrir y cerrar dicho torneo. No solo el simple hecho de que Esteban sea uruguayo nos debería alegrar, sino para quienes vivimos en este departamento debería tener un regocijo mucho mayor el que sea nuestro, que sea Maragato. Eso nos debería llenar de orgullo. Aquel que abrió cualquier página de diario, portal web o navegando mismo en las redes, se pudo dar cuenta del alto impacto y difusión que tuvo a nivel nacional e internacional la designación de Ostojich como árbitro principal de la Copa, de la final de la Copa América. No es algo que sucede todos los días. En este caso, estamos haciendo referencia a un árbitro de fútbol, pero bienvenidos los reconocimientos, ya sea en el ámbito artístico, cultural, social, de la salud, de índole que sea. Es una caricia al alma para quienes lo reciben, a base de sacrificio y dedicación, que es como se logran los objetivos. Y como moción final, presidente, solicito que el tema pase para la Comisión de Deporte de este legislativo para que se coordine dicho reconocimiento. Es todo lo que tenía que decir, señor presidente, y muchas gracias. Me dice la Secretaría que los reconocimientos van para... Asuntos internos.
Perfecto. Asuntos internos, presidente. Muchas gracias. ¿Se va a votar lo solicitado por el señor Edil? Unanimidad. Unanimidad. No. Está, perfecto. ¿Cómo? Son mociones, se tienen que votar. 30-31, entonces. 30-31. Moción número 3. Moción simple número 3, presentada por la señora Edil Mariela Peláez para exponer en sala sobre el tema tasa bromatológica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Queremos abordar en la noche de hoy la problemática que afecta a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y emprendedoras de todo nuestro país, y plantear desde este departamento una propuesta que redunde en beneficio de todos y de todas. Actualmente, en la mayoría de los casos, los productos alimenticios deben ser registrados y abonar la tasa bromatológica en cada intendencia del departamento donde se van a comercializar, además de hacerlo en el lugar de origen. Demasiados requisitos para moverse en Uruguay en lo que tiene que ver con la producción y comercialización de alimentos. Este sistema multiplica los costos en el marco de una crisis económica y una reducción notoria del consumo, por lo que es necesario tomar acciones proactivas para arribar rápidamente a acuerdos que permitan constituir el Registro Único Nacional de Alimentos y de Empresas, RUNAE. En abril de 2009, el Congreso de Intendentes aprobó la creación del RUNAE, en el que contempla la unificación y validación de criterios y registros entre los 19 departamentos, para cuya instalación solo falta el soporte informático. Para la operativa se necesita un software específico que también permitirá unificar los criterios de aplicación del Reglamento Bromatológico Nacional, Decreto 315 del 94. En relación a este tema, los representantes de las intendencias en la Comisión de Bromatología y la Red Interdepartamental de Gobierno Digital, que funciona en el Congreso de Intendentes, acordaron los criterios únicos de la gestión bromatológica y los módulos requeridos del sistema: inscripción, habilitación y registro, inspección, control y laboratorio, denuncias, estadísticas, indicadores y reportes. Este registro único no solamente permitirá centralizar la información, sino que generará ahorro de tiempo y dinero a las empresas. En la Intendencia de San José, la tasa que se cobra es de un 2,5% de las ventas reales declaradas por el contribuyente, excluido el impuesto al valor agregado. Están obligados al pago de la tasa el fabricante, envasador, representante, distribuidor o importador por las ventas de artículos gravados cuyo destino final sea el consumo en el departamento. Se debe abonar en forma mensual. Esta tasa no se cobra cuando hayan tributado en el departamento de origen, aplicando el artículo primero del decreto 2552 del 88. Esto significa que los contribuyentes residentes de este departamento sí tienen que volver a tributar en las intendencias que no contemplan este aspecto, con el perjuicio económico que ello supone. Es absolutamente necesario que se permita la comercialización de productos alimentarios registrados en otros departamentos e impulsar la concreción del RUNAE a los efectos de reducir costos de los pequeños productores y que puedan vender sus productos en diferentes puntos del país, reduciendo los costos en tiempos tan difíciles como el que venimos pasando desde que comenzó la pandemia. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la actual situación económica y la baja actividad generada por la pandemia, además que las empresas alimentarias deben registrar sus productos para comercializar dentro de los departamentos que no reconocen el aporte de la misma tasa en las otras intendencias,
y que además en el marco del Congreso de Intendentes se encuentra en curso el acuerdo sobre la creación del Registro Único Nacional de Alimentos, RUNAE, que contempla la unificación y validación de criterios y registros entre los 19 departamentos, es urgente arribar a acuerdos que permitan constituir el RUNAE, tomando acciones proactivas al respecto, considerando especialmente que otros departamentos realizan la misma tarea de registro de productos y esto multiplica los costos para las empresas en el marco de una crisis económica y una reducción notoria de consumo. Por ello consideramos que en el marco descrito y por un periodo acotado puede admitirse la inscripción en otros departamentos a efectos de la comercialización, aun cuando esto signifique una renuncia fiscal. Moción de resolución. Solicitamos a todas las intendencias del país admitir la comercialización de productos alimentarios registrados en otros departamentos hasta la implementación del Registro Nacional de Alimentos y Empresas. Impulsar la concreción del RUNAE. Solicito pase a la Comisión de Legislación, al Ejecutivo Departamental, al Congreso Nacional de Intendentes, a las juntas departamentales de todo el país y a la prensa. Se va a votar lo solicitado por la señora Edil. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 30. En un segundito que tengo que dar vuelta a la hoja. Moción 4. La moción número 4, moción simple presentada por los señores ediles Mario Guerra y Marcelo Pianzola para exponer en sala sobre el tema propuesta para contribuir en la erradicación de perros callejeros y jaurías en el medio rural. Hay repartido. Tiene la palabra el señor edil Marcelo Pianzola. A ver. Hola, ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. En esta noche la idea es poder presentar una propuesta que comenzó con una idea del edil Mario Guerra y que entre los dos le dimos cierta forma para poder presentarla en el día de hoy. Los perros callejeros en las ciudades generan grandes inconvenientes y es un tema que a lo largo de los años no se ha podido controlar, al menos a niveles aceptables. Estos animales en la vía pública, como decía, generan constantemente diferentes perjuicios, tanto en lo sanitario como en las deposiciones de materia, que no solo contribuyen a un espacio limpio, sino que también implica y mucho a personas en situación de movilidad reducida, como las personas que utilizan silla de ruedas, por ejemplo. También, como vemos a menudo, son protagonistas directos de accidentes de tránsito y en alguna ocasión pueden o han llegado a atacar o morder a alguna persona. En cuanto a las jaurías de perro en los medios rurales, vemos con frecuencia en nuestro departamento y en todo el país los ataques que estos ejecutan a distintos animales de producción, generalmente de pequeño tamaño como son las ovejas, aunque también se han visto a animales de mayor tamaño, generando muchas veces no solo pérdidas económicas, sino también pérdidas a nivel de genética que es mucho más difícil de recuperar. Nosotros en este planteo no pretendemos darle más prioridad a un animal o a otro. Creemos que todos los actores tienen los mismos derechos, sobre todo a la vida. El planteo que hacemos a las autoridades del INBA, en primera instancia, y además autoridades que puedan tener competencia, es buscar y analizar la alternativa de generar un posible acuerdo de trabajo entre el Instituto de Bienestar Animal, Instituto Nacional de Rehabilitación, las ONG de Protectoras de Animales e Intendencias. ¿En qué se basaría? El Instituto Nacional de Rehabilitación, en sus chacras, destinar los espacios que se entienda puedan ofrecer para conformar un refugio, controlado, acotado y reglamentado desde el comienzo para no generar tampoco lo que sería un depósito de perros. A su vez, se encargaría de proporcionar y administrar los recursos humanos necesarios para atender este espacio mediante los privados de libertad, siempre y cuando ellos estén de acuerdo, por supuesto, los cuales deberían tener periódicamente charlas o capacitaciones en esta área. El Instituto Nacional de Bienestar Animal aportaría las capacitaciones, control de esa tenencia y sería el encargado de derivar los perros a esos lugares. Además, proporcionar las castraciones y microchip necesarios. Las ONG protectoras de animales serían, como lo hacen habitualmente, un nexo entre la sociedad en general y el INBA, contribuyendo también en las castraciones y los traslados. La Intendencia, en su parte,
aportaría o podría contribuir en lo que serían los traslados, algo de alimentación, ya que se entiende que en estos espacios pueden haber sobrante de alimentación de los comedores propios de los lugares. Claramente, esta es una propuesta que se pretende sea considerada. Algo se habló ya con el director del Instituto de Bienestar Animal en su visita a San José. Nosotros respaldamos el trabajo que se viene realizando desde esa dirección, pero creemos que los resultados pueden demorar más de lo que se necesita. Y esta propuesta puede llevar a complementarse con las políticas nacionales y contribuir a la causa. Además, como si fuera poco, contribuiría también a una mejor reinserción a la sociedad de los internos en estos centros. Sí, sí. ¿Se entendió más o menos en qué se basaría la propuesta? Mario iba... Continúa en la palabra el señor Edil Mario Guerra. Hola, hola. Muchas gracias, señor presidente. Sí, un tema que viene desde muchísimo tiempo, o es decir, muchísimos años, el tema de los perros, el tema de esas jaurías, esos perros que andan en la vereda. Y bueno, el año anterior, en la otra legislatura, trabajamos en el tema, pero no se logró, no se hizo nada. Y bueno, como esto cada día sigue avanzando más y cada día más se están reproduciendo los perros, más allá que hay masivas castraciones, honestamente hoy los perros, principalmente en nuestro departamento de San José, está teniendo más prioridad que un ser humano o que una oveja. Usted en las calles de San José, hoy día ya no se puede caminar con la necesidad de los animales. No es que estemos en contra de los perros, sino que queremos ayudar a los perros, y por eso hemos traído esto nuevamente con el compañero Marcelo Pianzola acá a la Junta Departamental. No solo la problemática para los ciudadanos para caminar en la vereda, sino la gran problemática que están teniendo los productores rurales. Señor presidente, como usted puede ver la imagen ahí, matando majada, lastimando ovejas, que la oveja que muerde un perro es muy difícil que recupere. El ganado o el vacuno es diferente, puede recuperar. Aquí tenemos incluso un compañero edil veterinario que también está trabajando fuertemente con respecto a los temas de los perros. Y bueno, nosotros, conversando con el compañero Marcelo Pianzola, hemos dado un paso rápido y tiene que ser para hoy, no para... Prácticamente tiene que ser para ayer, no para mañana. Esto es una decisión que hay que tomar rápidamente y urgente para terminar con ese problema grave que están generando los perros. Acá en San José han habido accidentes fatales, culpa de los perros, señor presidente, por gente que se cae en moto y lamentablemente pierde su vida, gente en bicicleta mordida, gente en la calle mordida por esos perros peligrosos, como días atrás, una niña mordida, la madre, la niña, un vecino mordido, y bueno, esto hay que pararlo. Como honestamente el Ministerio del Interior, hoy en los predios rurales, ha ido combatiendo y creo que se está terminando hora a hora y día a día el abigeato. El abigeato tanto como el perro que le hace daño a ese productor, que le echa a perder en un ratito una majada de pedrigue, una majada de consumo. Esto no puede seguir más, señor presidente. El productor nomás desde que se levanta hasta que se acuesta trabajando y desde que se levanta hasta que se acuesta invirtiendo para solventar su bienestar de su familia y su establecimiento. Yo creo que esto tenemos que sentarnos a conversar, Junta Departamental, Ministerio del Interior, Gobierno Departamental. Y bueno, ¿por qué no? Y también pido que tiene que estar toda y cada una de las protectoras de animales que dediquen como dedican hasta ahora su tiempo. Yo no quiero decir que el tiempo que han dedicado esté mal o esté bien. Que no está marchando esto bien, no está marchando bien. Es masiva la castración de animales que hay, pero les puedo asegurar que en San José yo creo que hay más perros que habitantes. Es una cosa impresionante. Y no puede ser, señor presidente. Yo no hay que eliminar los perros de ninguna manera. Yo lo que pretendo y quiero que, por ejemplo, proponer algo. En el penal de libertad se está plantando papa y vaya si da un resultado y va a seguir dando resultados. Hay tambo y se está produciendo queso. ¿Por qué no, ya que hay tanta tarea de campo? Que todo lo que podamos, que quizá la Junta Departamental también pueda colaborar, el gobierno departamental, y hay mucha gente que decidiría dar una mano y a colaborar, que 8, 10, 15 o 20 hectáreas se rodeen de tejidos, se cree un refugio para que ahí se lleve el perro, el can que anda en la calle, o aquel vecino que no lo quiera más, que sepa que va al penal y se lo va a recibir, lo van a tener con chip, lo van a tener con cédula, como se va a exigir
va a estar dosificado, y aquel que quiera adoptar un perro, que sepa que lleva un animal en regla y que lo tiene que conservar y cuidar en regla. Y si ese perro hace daño, bueno, la responsabilidad pasa por ese que lo adoptó y que lo llevó. Sí voy a pedir que no se mate un perro, porque yo amo a los perros. Perro y gato, y la vaca y el caballo para mí son sagrados, señor presidente. Pero sí quiero dar una mano como legislador y como vecino de que tenemos que terminar esta problemática con los perros. Hace muchos años que se viene hablando. Y he escuchado gente que habla precioso y bonito, pero no se ha hecho absolutamente nada con respecto a los perros. Y no puede ser el daño que están provocando hacia la ciudadanía, hacia los productores rurales. Y bueno, yo propongo que, para mí, humilde opinión, una alternativa puede ser el penal de libertad, y que los mismos presos, los reclusos, los que están privados de libertad, se encarguen de esos animales. Con la, el respaldo de los protectores animales y veterinarios, como debe ser, para que ese perro esté en óptimas condiciones, con buena sombra para el verano, buen abrigo para el invierno, que no le falte la comida, que no le falte el agua. La gente quiere colaborar con esto. La gente no quiere ver más los perros en las calles molestándolo. Porque a mí me decían, perro que está en la calle, lo llevamos y lo castramos, y a los 8 días lo traemos para la, como quien dice, a la puerta de tu casa. La gente no quiere eso. La gente está de acuerdo que lo castren, pero que lo saquen de ahí. En la vereda no puede estar ese animal suelto. Muchas veces pasando en verano muchísimas, sí. En invierno pasando frío y muerto de hambre ese animal, sin comida. Porque al vecino a veces le sobra para darle y a veces no le sobra. Hoy no le sobra comida a nadie para tirar, pero le dan porque no lo pueden ver con hambre. Y vaya, si en el penal de libertad o donde se cría el refugio, yo me atrevo a decir que el penal de libertad puede ser la solución, porque allí dentro hay tambo, y en todos los tambos, como conozco el rubro, sobra leche. ¿Y por qué no? El perro con leche, se le hace arroz con leche, se cocoa con leche, lo que sea, y el perro se mantiene. Porque en mi casa yo les hago eso también. Y la ración para mantener esto cara no es tan cara, y todos podemos colaborar. Yo creo que esta Junta Departamental puede colaborar con algo, señor presidente. Y el gobierno departamental sé que va a colaborar con lo que le corresponda, sea una camioneta para trasladarlo, para llevarlo, en fin. Creo que es un tema que está muy preocupante. Tenemos que dar una mano. Y bueno, hay que hablar que hay que darle para adelante. Es un tema que se viene conversando de año y año y soluciones no ha habido ninguna. Porque usted va a cualquier lado y 4 o 5 perros en cualquier esquina. Y también, señor presidente, no lo quiero dejar pasar por alto, ponerle reglamento, que sé que hay gente que es una fuente de trabajo y vive de eso quizá, de eso que sacan los perros de su casa, 5, 6, 7, 8, 10 perros, y los sacan a caminar. Que se le designe un lugar donde tenga que andar con esos perros caminando. No puede ser en pleno centro de San José, con esos perros donde paran la puerta de su casa, y como usted quizá lo sepa, señor presidente, y si no lo ha vivido, un perro hace la necesidad uno, y atrás ese perro hace el resto, porque es como un contagio. Con el mismo olfato, el mismo olor, lo que hizo el mismo perro lo hace ir. Y a nadie le va a gustar, que sé que es una fuente de trabajo, que es el que saca a los perros a caminar, a distraerlo del hogar donde él vive, en la puerta de su casa le haga la necesidad. Y hay prueba, y no traje fotos, pero hay fotos de gente que se indigna y se enoja. Hay gente que se levantan prácticamente a las 6 de la mañana a lavar su vereda y mantenerla prolija, porque a las 7:30, a las 8 entra a su trabajo. Y al rato pasa ese que saca a caminar el perro, y al rato la vereda suya no está como usted la dejó. Cuando usted vuelve de su trabajo, vuelta a lavar, y ese olor que usted lo tiene permanente en la puerta de su casa. Creo que esto también hay que tomar medidas. Si bien quiero sacar el perro a la calle, ese vagamundo, también quiero sacar ese que saca a caminar el perro y le viene la necesidad a la puerta de su casa. Es también otra opinión, presidente, que tenemos que tenerla en cuenta, porque si sacamos los perros de la calle, también tenemos que ponerle un lugar físico para que saque a esos perros a caminar y que el perro haga las necesidades donde no le moleste a nadie. Es otra opinión, señor presidente. También, sí, ni que hablar, por supuesto, pero me atrevo a decir que no van a salir con la palita y la bolsa para juntarla. Me parece que no lo van a hacer. Lo ideal sería que le demos o que se le busque un lugar que salga con el perro para fuera de la ciudad, y ahí, que hay lugares. Tampoco que vaya al parque, porque el parque es una diversión para la ciudadanía. Hay otros lugares, como el Camino de los Bogios, o que sea, en fin,
la orilla de la Ruta 3, que tiene cientos de kilómetros, un lugar para caminar también con su perro y no molestan a nadie y pueden hacer la necesidad donde quieran. Por ahora me quedo por acá, señor presidente, y bueno, creo que los 31 representantes de esta casa tenemos que colaborar en esto. En el medio rural, en los cuales habito yo, les puedo asegurar que hay unos daños impagables, principalmente frente a la oveja, a la majada, que es irrecuperable. Cuando un perro muerde una oveja, no recupera más. Acá tenemos profesionales, tenemos Nito, que de la campaña conoce, hay mucho más que de la campaña. El vacuno sana, no es fácil que sane, porque la mordedura del perro es infecciosa y en la oveja repercute muchísimo por la lana y la grasitud que tiene el lanar. Y bueno, tenemos que colaborar en esto, esto tiene que tener un fin. Repito, no estoy diciendo que hay que matar a un perro, al contrario, hay que darle vida, hay que darle una buena vida, una vida digna, como se merecen esos canes. Y aquel que quiera adoptar un perro, que lo lleve, se haga responsable, con todo el reglamento como están exigiendo, que está perfecto y está bien. Y en esto, el puntapié principal tiene que estar la protección de los animales y el bienestar animal, Ministerio del Interior y, por qué no, el gobierno departamental aportando, no haciéndose cargo de los perros, de ninguna manera. El gobierno departamental tiene otras cosas más prioritarias que encargarse de los perros. Para eso están, repito, la protección de los animales, bienestar animal y, por qué no, el Ministerio del Interior colaborando y dando una mano, como también puede dar una buena, pero muy buena mano esta Junta Departamental. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Gonzalo Simone. Gracias, señor presidente. Si ustedes ven en el repartido, nosotros habíamos presentado una moción también similar en ese mismo, en la misma sintonía que los ediles Guerra y Pianzola. Entonces, quería ahora aprovechar para referirme con respecto al tema. Es un tema muy complejo, muy largo, casi eterno en la Junta. Hace más de 15 años que está el tema del posible alojamiento o refugio para perros. Y de hecho se había hecho una comisión en el periodo anterior, no en el otro, que era cuando estaba el director Vicenzán de Higiene. Y bueno, esa comisión trabajó mucho tiempo, había delegados de la Junta y lamentablemente no hubo voluntad política final de parte del intendente de aquel entonces de encarar un proyecto como esto. Se buscó una medida transitoria en el batallón donde se alojaron algunos perros que no sé en qué situación están ahora. Pero últimamente el gobierno nacional ha hecho, digamos, ha trabajado especialmente en el tema, ha creado el Instituto de Bienestar Animal en la ronda del Ministerio de Ganadería y debe coordinar todo lo que es bienestar animal y el buen tener de nuestras mascotas. En el periodo pasado también hubo intentos, ¿no?, a través de la Cotriba, donde el Ministerio directamente quiso manejar el tema de los perros, se manejó el tema del chipeado, las castraciones masivas. El anterior director de zoonosis, que era el director del doctor Ciro, que era el director del Hospital Tacuarembó, que es médico, Ferreira, pero gracias, señor presidente, intentó también hacer algún trabajo, pero la verdad, hasta ahora todos han sido trabajos no suficientes porque uno, como decían los antecesores en la palabra, uno percibe que la problemática de los perros sigue en el tránsito, en el daño a los productores y en la desgracia de los perros, ¿no?, que tienen que vivir en situación de calle y abandono, ¿no? Y en el esfuerzo enorme de muchas ONGs y protectoras de animales que sin recurso alguno, salvo de su propio pecurio y tratando de hacer malabarismos, tratan de mantener los perros como ellos pueden, con las mejores intenciones, pero sin la protección del Estado. Aquí en San José, nuestra querida Pelusa Gutiérrez tenía el proyecto siempre en cabeza
en la cárcel de Juan Soler, hacer ahí un refugio transitorio. Se habla de refugios transitorios porque no son definitivos, porque se busca siempre la adopción de los perros por parte de una familia que los quiera tener. Y además se habla también porque son transitorios, porque no se puede tener una población canina, digamos, eterna. Y bueno, también se contempla en todo caso que esos perros puedan alojarse de alguna manera. Pero sí recuperarlos, castrarlos, darle la sanidad que merecen, ¿no? El tema de sarna, que es muy importante porque es una enfermedad que no es solo de los perros, sino que es una enfermedad que transmite, y especialmente a los niños, que está muy presente en hogares también, especialmente en contexto crítico, que conviven con los perros, que digamos no tienen los mejores tratamientos y no se les da la atención, y bueno, es una enfermedad que puede transmitir al humano. Compañeros de la quinta sección, de Silvia Pollier, en estos años también, durante estos años, retomaron el tema, y son algunas fotos que ustedes ven aquí. Se pusieron a trabajar y visitaron varias protectoras de animales en otros departamentos, porque lamentablemente oficiales no tenemos ninguna aquí en San José. Sí tenemos el enorme, vuelvo a reiterar, esfuerzo mancomunado de muchas protectoras que hacen lo que pueden. Y también hubo sintonía en el Ministerio del Interior para integrar un refugio transitorio en la cárcel de Juan Soler, como ustedes ven en algunas fotos que trabajaron los compañeros, con una locación y con también un aporte hacia los privados de libertad. Porque ¿quién va a negar que se sabe que tener mascotas, desde los niños hasta las familias, los veterinarios decimos que les da un 30% más de calidad de vida a la gente? Así que tener una persona privada de libertad donde pueda volcar sus afectos a un perro que está en situación de calle, donde también los pueda alimentar, y donde también la intendencia, ¿por qué no?, se puede también salir, que era el miedo un poco que tenía el intendente anterior, de que sea un compromiso que la intendencia tenga que contratar personal, que tenga que disponer continuamente de un servicio, ¿no? Así que, queridos compañeros de edil, estamos ante una oportunidad única de poder lograr algo, por lo menos para empezar. Como decían los compañeros de Mario y el edil Pianzola, que también se puede replicar en otros lugares, porque en libertad también tenemos cárcel, ¿no? Estos compañeros visitaron a la directora grado 12, la maestra Flavia López, del centro carcelario de Juan Soler, de la unidad 10, a la cual se le planteó la idea de crear allí un refugio para perros, viendo este lugar ideal, ya que les comentó que tiene muchos programas activos en los cuales los reclusos cumplen un rol fundamental. Tras varias visitas hasta marzo del 2021, la responsable de la unidad les manifestó estar interesada en llevar adelante el proyecto. Como le decíamos, tendríamos que coordinar entre la Intendencia, el Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía, ¿por qué no el Ejército Nacional?, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la nueva Dirección de Bienestar Animal, además de las fuerzas vivas que están en este tema, como son las protectoras de animales, el Centro Veterinario de San José, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Facultad Veterinaria, que de hecho también tiene un predio aquí en San José, cerca de Libertad. Pero bueno, dado este panorama, lo que deberíamos nosotros es aconsejar, invitar al Ejecutivo a que se involucre en este tema, tal vez capaz que suministrando el apoyo y la infraestructura de caniles que están hace tiempo diseñados. La Junta debe tener en los antecedentes de todos estos trabajos de hace más de 15 años cómo es el diseño de los caniles, que me acuerdo que mi querido colega Alejandro García había volcado a las dimensiones, a cómo se construyen los costos, que no estamos hablando de enormes costos. Estamos en los albores de votar un presupuesto quinquenal, y creo que tenemos una hermosa oportunidad de empezar con algo.
empezar con algo que es, digamos, un desafío enorme para todo San José y que es un comienzo. Como decían los compañeros, el daño que causan a muchos ovicultores, de hecho, hacen que los perros en jauría hacen que el productor abandone esa actividad y se vuelque a otra. Los corderos muchas veces son mutilados y consumidos también por esos perros. Y eso compromete un sector que en San José tiene muchísimo potencial, que ya hablaremos en otro momento, que es la producción ovina, especialmente a pequeña escala, como es la invernada intensiva de corderos. Y bueno, una de las limitantes grandes son estos perros. Por eso, para no aburrirlos, quería sumarme a esta moción, y yo había hecho una moción, que la voy a leer, que decía: visto las reiteradas problemáticas que se presentan con los animales en situación de desamparo o sin control de parte de sus propietarios, donde dichos ciudadanos incumplen con la tenencia responsable de animales a su cuidado, que es además una obligación como sociedad que tenemos para preservar su integridad y salud, y a la vez de evitar que ellos puedan ocasionar accidentes de diversa índole y o daños a terceros, tanto físicos como económicos. Que dicha problemática viene preocupando a varios actores y que se nos ha hecho llegar el planteo y estudio por un grupo de vecinos de la quinta sección que ha trabajado recientemente en el tema. Resultando que existe una extrema necesidad de que los animales en dicha situación deben ser alojados transitoriamente en lugar físico donde se les puede identificar, acondicionar, recuperar, esterilizar en condiciones higiénicas. Y abro un paréntesis en esto de esta moción: la esterilización en los perros debe ser en condiciones higiénicas. No estamos de acuerdo, o sentimos también esas esterilizaciones que son campañas sanitarias que no se hacen en condiciones de asepsia, que muchas veces tienen consecuencias para la perra mucho después de que la operación fue realizada. Por eso, si bien reconocemos el esfuerzo de hacer en un garaje o de hacer en un barrio o en un salón comunal una esterilización, creo que nos debemos, como por calidad, por humanismo, nos debemos tener un lugar donde estas esterilizaciones, un pequeño quirófano que es de muy bajo costo, sean en asepsia, donde puedan participar estudiantes de la facultad veterinaria. O sea, hay miles de posibilidades. Pero cierro paréntesis y sigo hablando, leyendo la moción. Para su posterior dada en adopción o recuperación por sus dueños, previa capacitación a la tenencia responsable. O sea, si el dueño lo viene a buscar al perro al refugio, no le vamos a dar con un mazo, pero sí le vamos a pedir que se capacite y que recapacite en lo que es la tenencia responsable de los animales. Resultando que existe una extrema necesidad de que los animales en dicha situación deban ser alojados transitoriamente, considerando que es una responsabilidad del Estado, en sus actores nacionales como departamentales, velar por el cumplimiento de esta tarea. Atento que recientemente se ha creado bajo órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MEGAP, el Instituto de Bienestar Animal, en cuyos cometidos se encuentran los preceptos anteriormente descritos, que en nuestro departamento el Ministerio del Interior dispone del penal de Juan Soler, en cuyas instalaciones y empleando a las personas privadas de libertad para dichos fines se pudieran cumplir con dichos cometidos, que el gobierno departamental en sus dos órganos de conducción, la Junta y el Ejecutivo, son afines a apoyar estas iniciativas que se deben comprometer con recursos que viabilicen la misma, que la sociedad organizada bajo forma de protectoras, gremiales, agropecuarias y profesionales, también están contestes en apoyar esta iniciativa. La Junta Departamental de San José resuelve aconsejar al Ejecutivo Departamental realice la coordinación necesaria y correspondiente junto al Ministerio del Interior y el Ministerio de Ganadería y Pesca para que las instalaciones previamente señaladas construyan un albergue transitorio para animales en esta situación. Implemente una comisión de seguimiento al tema con la más amplia participación de los actores implicados con el fin de gestionar y o apoyar dicho alojamiento en el menor plazo posible. Digo esto porque, para evitar, digamos, porque puede haber alguna ONG que esté en contra de este tipo de alojamiento transitorio, por eso en la moción quería justamente invitar al cuerpo a que se la juegue, bueno, sí, nosotros estamos de acuerdo en un albergue transitorio,
Porque si armamos una comisión muy amplia, con un tema tan amplio, terminamos en podríamos correr el error o el riesgo de no determinar nada como hizo esa comisión, donde trabajó tanto y que al final no logró los cometidos que para ella se había citado. Quiero hacer un reconocimiento a la señora Patricia Zavala, el señor Ariel Rodríguez, Mauricio Monteiro, José Odel y Fabricio Martínez, que me hicieron llegar esa propuesta y que ha trabajado mucho en el tema. E invito al cuerpo voy a hacer llegar a la presidencia la moción, y bueno, si entienden que se pueda complementar con la de mis compañeros o quieran aportar o firmar o acompañar, así lo pueden hacer los señores ediles. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. Continuando con el tema, tiene la palabra el señor Gervasio Cedrés. Bueno, es muy fácil ahora hablar de los canes, de los perros. Y estamos hablando gracias a ellos, porque si no fuera por ellos, hoy aquí en esta sala no habría nadie. Porque hace una gran cantidad de miles de años, el ser humano, los pocos que quedaban, los últimos 10.000 seres humanos que conseguían sobrevivir en la era glacial, se estaban muriendo de hambre, no podían sobrevivir. Hasta que descubrieron que el perro podía ser su gran aliado. Inventaron la lanza y el perro era el rastreador para poder conseguir en la nieve presas y poder sobrevivir. El can, que tanto le ha dado a la humanidad y hoy tanto hablamos de que matan corderos, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijeron los mencionantes y casi prácticamente 100% de lo que dijo Simoni. Pero el can vagabundo no existe. Existe el can abandonado, el perro abandonado. El vagabundo no existe. Cada vez que, cuando se hablaba de que en la ciudad no se puede caminar por el excremento de los perros, no es culpa del perro. Es culpa de un humano que no está cuidando como debe de cuidar. Es culpa de un humano que sale y nadie le exige que cumpla el reglamento y salga con la bolsita y junte el excremento. No se consigue aquí. Sin embargo, en ciudades de países de alrededor se consiguió, porque se exigió, se gastó lo que había que gastar y se le exigió y se multó, y la propia policía, todos los cuerpos inspectivos, ya sea un inspector de tránsito, controló y controlaba a quienes salían con su perro o tenían un perro y salían y no juntaban su excremento. El perro que tanto ha ayudado a la humanidad, salvando vidas desde los incendios, desde los derrumbes, desde los terremotos y todo. El perro, el animal, el productor más barato de la agricultura, de la industria ganadera, ya que no le pagan más que un poco de comida, y es los principales peones de la industria ganadera. El tema no es el perro. El tema es el humano. Acá no tenemos que controlar, sí, el tema de los perros. Lógicamente que sí, por el bien de ellos y por el bien de la gente. Quiero aclarar que la sarna canina no se le pasa al humano. Por las dudas, si hay un veterinario acá y me dice que es al revés, vamos a tener que empezar a conversar con los médicos. La sarna canina no va al humano. Sigue. El empeine del gato, sí, pero también el gato, si te pones a estudiar, sin gato habría más problemas en la raza humana, porque el gato es casi una necesidad en el humano. Bueno, yo pienso que sí, que hay que legislar, pero no, está bien las propuestas de crear resguardo de animales y todo, pero más que nada es legislar para controlar el descontrol humano, porque cuando hay un perro abandonado, no vagabundo, es un perro abandonado, alguien lo abandonó. Hay países en el mundo que lograron controlar todo eso de diferentes maneras. Es más, yo hoy manifesté a alguna de las personas de que estoy de que estaba estudiando un proyecto que ya no tiene un sentido porque todos presentan proyectos, y la reunión en la bancada o la reunión de los ediles para llegar a un acuerdo en esto es muy difícil si todos siguen y siguen presentando proyectos y no nos sentamos a armar un proyecto.
Hay países que lógicamente hicieron proyectos que fueron muy viables y dieron un gran resultado. Por ejemplo, en Holanda, que hoy por hoy es el país que creo que mejor tiene controlado el sistema canino, tan así que sale a buscar perros a otros países para llevarla a su gente. Y sí, sí, se podría hacer, ese, sería todo comunicarse, ¿no? Bueno, allí, para vos tener una mascota, tenés que ir a un refugio, porque si la adoptás de un refugio, sos libre, no pagas nada. Ahora, si no viene de un refugio, vos tenés que pagar impuestos, ¿no? Y eso ha hecho que en ese país la gente, por ejemplo, las razas pagan impuestos. Si vos compras un perro de raza y es de raza, pagás impuestos, excepto que lo hayas adoptado de un refugio. Yo sé que hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo el sistema de los perros. Los perros en el campo, que son un problema múltiple. Porque no todas las ovejas, y voy a decir algo aquí, no todas las ovejas que se mueren y no todos los terneros que se mueren, a veces son los que mataron las ovejas. Hay antecedentes penales de muchos productores que han declarado, las ovejas me mataron 30 perros. Y resulta que después no los mataron. Pero es un hecho real el tema de la jauría. Yo lo que digo es que lo que hay que regular y legislar es para a las personas, para que las personas no abandonen perros, no suelten perros y la castración masiva. El resto no me da mucha confianza. No me da mucha confianza porque a veces atrás de eso los refugios que se están proponiendo no me dan confianza de que sea un bienestar animal. Gracias. El señor Edil Blanco. Hola. Buenas noches, señor presidente. Siguiendo un poco el tema, hace un tiempo en conjunto con el Edil Lago presentamos algo que era como el inicio de todo esto, ¿no? Más cerca del micrófono, Daniel, que no se escucha a los de Zoom. ¿Ahora? Gracias. Ahora sí. Gracias. El viento para Rodríguez, debe ser. Presentamos una moción que iba de la mano, que en algún momento el tema del refugio tiene que estar tratado, pero esto es un tema que tenemos que hacernos nosotros un examen como sociedad, digo, porque si no empezamos con el tema educación, si no empezamos con el tema castraciones, y ahí sí estoy de acuerdo con el Edil Guerra que no se ha hecho nada. Y bueno, si no se ha hecho nada, creo que es el momento de empezar a hacer algo. El tema de la superpoblación canina no es de San José, es de todo el Uruguay. Estábamos hablando que en el estudio que mencionábamos con el Edil Lago en ese proyecto de moción, hay más de 2 millones de perros. Pero todos esos perros tienen dueño. Esos dueños tienen que estar sujetos a la ley 18.471, que es la ley de tenencia responsable y bienestar animal. Pero lo que pasa es que va todo de la mano de la voluntad política a nivel nacional, tiene que ir atado con la voluntad también política a nivel departamental para que la parte punitiva sea cumplida. Porque hay multas establecidas. Hay acciones a tomar para poder castigar a aquel que no trata bien o que abandona el animal. Pero ¿quién lo hace cumplir? La parte punitiva, lamentablemente, no. O sea, está aislado de todo esto, ¿no? Yo creo que es un ingrediente más al proyecto que se había presentado, porque habíamos argumentado en conjunto que mentira que lo vamos a lograr en un año, en 2 años, en 3 años. Esto es a largo plazo. Porque el refugio, también hay que ver quién es que lleva los animales al refugio. Tenemos que tener todo armado como para que funcione. Digo, si no, lamentablemente, al poco tiempo tenemos el mismo problema o más. Pero este no es un problema del perro. Ahí sí voy a estar de acuerdo con Cedrés, justo no está en sala, Cedrés. Bueno. Es un problema de la sociedad, es un problema del ser humano.
que lamentablemente no hemos tomado en cuenta la dimensión que tiene hoy en día, y en el cual sí hay accidentes. Vaya a explicarle a una persona que le fallece un familiar o tuvo lesiones graves en base a un accidente con un perro suelto. ¿Y quién paga por eso? No paga nadie. La parte punitiva está totalmente aislada del sistema a nivel de lo que es el cumplimiento de la ley. Para terminar, señor presidente, el tema del refugio es una pata más. Pero primero, y esto está pronto para entrar en la Comisión de Educación, es el tema de la educación a nivel de sociedad, y para eso también hacíamos participar a los profesionales del tema, o sea, llámense los médicos veterinarios, ¿tá?, que quisieran participar. La segunda pata es la parte de las castraciones. La parte de las castraciones, si se hacen 1.000 y tenemos un promedio en San José de entre 70 y 80 mil perros, lamentablemente es poco. ¿Tá? Voy un poco de la mano con lo que decía el edil Simone en cuanto a lo que es la actividad de las sociedades protectoras, que lo hacen a puro pulmón y sin un apoyo político importante, que muchas veces lo hacen dejar, trabajan un tiempo y después lamentablemente dejan por el camino esa actividad que de a poco, pero va amortiguando un poco el problema. Señor presidente, solamente para decir que, o sea, yo personalmente estoy de acuerdo en el tema del refugio, pero que vaya atado previo de un estudio en base a la prevención, a la educación y de que lo hagamos como sociedad en conjunto, nada más. Señores ediles, de acuerdo al tema sanitario, vamos a tomar un receso de 15 minutos para que satinicen la sala. Así que durante 15 minutos vamos a entrar en receso.
Tomar asiento. Sí, yo justo se me mojó la bolsa, se me abrió la botella de agua y se me mojó la bolsa. Y bueno, tenía una bolsa en aire porque tengo que llevarme unas cosas para casa que me trajeron la comida. Se reanuda la sesión. Ha llegado a la mesa una moción que pasa a leer el secretario. La Junta Departamental de San José resuelve aconsejar al Ejecutivo Departamental realice la coordinación necesaria y correspondiente junto al Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que en las instalaciones previamente señaladas construya un albergue transitorio para animales en esta situación. Implemente una comisión de seguimiento del tema con la más amplia participación de los actores implicados con el fin de gestionar y o apoyar dicho alojamiento en el menor plazo posible. Complementar con la moción presentada por los ediles Lago y Blanco, contemplando educación y prevención y castración a fin de un abordaje integral, y la firman varios señores ediles de los dos partidos, de los tres partidos. Bien, si les parece bien, se va a votar esta comisión. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Nancy. 24 de unanimidad. Continuando. Con el punto 5. El punto 5, moción del señor Edil Mario Guerra también. ¿Quiere que se lo lea? Sí. Moción simple presentada por el señor Edil Mario Guerra para exponer en sala sobre el tema realizar homenaje y reconocimiento a todo el personal vinculado a la salud, quienes con inmenso compromiso de sus obligaciones y enorme sentido patriótico han dado todo en el combate de la pandemia. Mario. Tiene la palabra el señor Edil Mario Guerra. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad que honestamente, nuestro departamento, como nuestro país, ha sufrido esta gran pandemia que nos ha afectado hace un año y pico, señor presidente. Y bueno, ni que hablar. Soy partícipe de la salud también por tener una hija que trabaja en la salud y ver tanto ella como médicos amigos en el entorno, ese gran labor, ese gran sacrificio que hacían hacia nosotros, hacia los humanos, hacia el Maragato, el departamento que sufrió esta gran pandemia del COVID-19, y bueno, ni que hablar, mi idea fue, por medio de esta casa, de esta Junta Departamental, ¿por qué no homenajear a esos grandes luchadores de la salud, todo en conjunto, sea desde el lugar y del rol que lo hizo en defensa y en pos de nuestra salud y de todos los uruguayos, señor presidente? Y bueno, la idea y mi ilusión es que tanto en la peatonal de asamblea o donde sea conveniente, o en la Plaza 33, pediría si existe la posibilidad de que allí se coloque una placa en reconocimiento a la salud, a todo en general, sea médico, en fin, todo lo que corresponda en la salud de una forma u otra, representarnos. Sé que hay gente que me va a colgar las redes sociales y van a decir, para eso les pagamos, pero más allá que sé que se les paga, pusieron todo su empeño. Se jugaron la vida de ellos y de sus familiares también, señor presidente, que eso que muchas veces escriben en las redes sociales criticando, critican porque son de vista muy baja y no ven el sacrificio del otro que se levanta a medianoche para salir a atender ese paciente que lo empieza a atender y no sabe si le puede salvar la vida. Parece que no, pero ahí hay que... También ese médico, ese profesional, pone su corazón y pone su alma hacia el otro y quizás muchas veces probablemente agarre ese virus, lo lleve para su casa y donde lo que yo no permita,
un familiar puede también tener malas consecuencias con ese virus. Eso no lo miramos, pero sí criticamos de que estamos haciendo algo a gente que se les paga. Entiendo que se les pague, estoy de acuerdo que se les pague. No lo sé si ganan mucho, ganan poco, no me interesa, pero es un labor que hay que representarlo, homenajearlo, bien merecido que lo tienen, y pediría que si existe la posibilidad en la Plaza 33 o en la Platonal Asamblea, porque si lo hacemos en un centro de salud, no toda la gente lo ve ni recuerda lo que sucedió en tal y tal año en nuestro país, en nuestro San José, con respecto a todo el COVID-19. Si existe la posibilidad que se homenajee con una placa en la Plaza 33, repito, o en la Peatonal Asamblea, bienvenido sea para todo ciudadano que no trabaja en la salud o aquel que trabaja en la salud en general. Ahí se siente homenajeado. Y bueno, señor presidente, fue una ilusión que tuve y me gustaría que de esta casa se pueda aportar algo para que esa gente que se juega el pellejo en la salud sea homenajeado de esta manera, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Edil de Lorena. Sí, ¿se escucha bien? Sí. A mí me gustaría que en la moción al Edil le interesara cuánto se paga y cómo se le paga a los trabajadores de la salud en el día de hoy y en el tema de la pandemia. Porque una de las motivaciones para ir a trabajar es ser bien remunerado y bien reconocido en la tarea. Celebro el reconocimiento, celebro el homenaje, me parece que el lugar y la hora y eso se pueden definir, pero no quiero perder la oportunidad que el Edil abrió la puerta en relación a manejar el contexto en el cual los trabajadores y trabajadoras de la salud se encuentran dentro de este marco de homenaje, porque tenemos que armar un correlato en donde todo lo que motive a un trabajador redunde en recursos también para su vida cotidiana y que llegue a su casa y siente que todas sus necesidades estén satisfechas. En este momento tenemos una de las rendiciones de cuentas más magras para ACE, con 0% de aumento en el presupuesto. Y a ACE, en lo que va del año, se le sumaron 127.000 usuarios más del corrimiento del subsistema privado al sistema público. Y esas son cifras que hay que considerar, y considerarlas también dentro del contexto de la pandemia. Y considerar que en la pandemia los y las trabajadoras de la salud tuvieron que aprender un montón de cosas nuevas, hasta vestirse distinto, para poder atender a los usuarios y usuarias que asistían, porque si no se vestían bien y si no se protegían bien y si no aprendían a protegerse, llevaban el virus a sus casas. Y todo eso también es un gasto inconmensurable de insumos nuevos que hubo que comprar y que en determinado momento no se conseguían. Todas esas vivencias las tuvieron los trabajadores de la salud en estos meses, en tiempo intenso, en donde su atención y su umbral de resistencia fue interpelado muchas veces, porque no solo tenía que aprender, sino que también se sentía en esta dualidad de que lo que hacía fuera de la institución repercutía dentro de la institución y viceversa en relación a sus propias conductas de contagio. Voy a ser un poquito autorreferencial. Yo estuve terminando un posgrado de gestión de salud en estos meses, Y la investigación final fue sobre la percepción del riesgo de los trabajadores de la salud vinculados al COVID. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a miembros del GACH que trabajan sobre la salud mental de los trabajadores en pandemia. Y una de las cosas que nos decía la doctora Alejandra López, grado 5 de salud mental de la Facultad de Psicología, es que qué importante es cuidar la salud mental de los trabajadores, hacer un esfuerzo extra en relación a todo lo que han desplegado y desarrollado, y que hay que generar soportes paralelos, porque cuando el umbral de atención pase y la pandemia pase, es ahí que se van a ver las consecuencias de burnout, de depresión, de una cantidad de patologías que al día de hoy desconocemos, porque todo esto que enfrentamos juntas y juntos fue desconocido. Yo decía los otros días, todos somos parte de la solución, y bueno, y este subsistema público necesita sí o sí de un mayor aporte de recursos, porque estos trabajadores hoy tienen una pérdida salarial del 4%.
Y esas cosas no podemos desconocerlas en este contexto en el cual celebro el homenaje, pero sí o sí también tenemos que ser defensores de esos derechos que los trabajadores hoy merecen que se les reconozca y que capaz que en la rendición de cuentas aparece una partida extrapresupuestal para que los trabajadores redunden en una mejora salarial. ¿Quién lo dice? Bueno, son aspiraciones nomás. Muchas gracias. Mario Guerra, para continuar con el tema. Gracias, señor presidente. Sí, escuchaba muy atentamente a la compañera. Yo me parece que en lo personal, como Mario Guerra, y de corazón lo digo, creo que ni ningún médico, ni ningún auxiliar, ni ninguna enfermera, ni ninguna nere en este momento, en este que nos atacó el COVID-19, se les pasó por la mente más aumento de salario o menos aumento de salario. Acá las jugábamos entre todo esto o marchábamos todos. Yo no vi en ningún momento, muchos amigos que tengo, médicos y eso, vamos a pedir aumento porque estamos salvando vidas humanas. Creo que lo hacían de corazón, porque también estaba en riesgo la vida de ellos. Me parece, compañera Edila, que acá había que jugarse el pellejo y pelearla a capa y espada. Si nos ponemos que me tienen que aumentar el sueldo y si no lo está atiendo, era quizá, probablemente, fueran uno de los primeros que iban a marchar. Acá me atrevo a decir que en ningún momento se le cruzó a los médicos ni a nadie de la salud un mejoramiento. Ya vendrán tiempos mejores. Estamos saliendo, sí. Estamos ya con casos bajos, vendrán su época de mejorar, pero no pasa por ahí de que capaz que gano poco y no te voy a atender o te voy a atender de apuro. No. Acá se jugaron el riesgo y lo más que se jugaron, que por lo que yo vivía en mi propia casa con mi hija, se jugaban el corazón y el pellejo. Porque salían sanas y probablemente podían vivir, volver para su casa con el virus, donde en el entorno de cualquier profesional de la salud hay una familia atrás. Muchas gracias, señor presidente. Para una alusión tiene la palabra la señora. Sí, perdón, para una aclaración. En ningún momento yo dije que si se les pagaba o no se les pagaba, iban a dejar o no de atender. Me parece que lo que yo fui clara es que tiene que existir un correlato de reconocimiento de la satisfacción de las necesidades básicas en el personal de salud. Es eso. Me parece que fue claro el concepto y espero que el compañero también quiera que exista una mejora salarial a futura para los trabajadores que redunde en la mejora de su calidad de vida. Nada más que eso. Tiene la palabra el señor Edir Gonzalo Simone. Gracias, señor presidente. No, complementándola, hoy estamos con Mario, he hecho una complementación continua, pero complementando lo que decía Mario en la sumoción, nosotros en el apartado número 12 de la Junta Departamental ingresamos una propuesta también de un grupo de vecinos de Isla Polier que estaban con una iniciativa de erigir un monumento a todos los trabajadores de la salud en dicha localidad, repartido que fue enviado a la comisión correspondiente, como es la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura. Creo que en ese sentido estamos todos contentos que los trabajadores de salud, todos desde el médico grado 5 a la auxiliar de servicio más humilde, todos hicieron un esfuerzo denodado por esta sociedad y por el país. Y creo que en San José se merecen todos los homenajes posibles. Podríamos en algún momento incluso estudiar la posibilidad de hacer un homenaje en la Junta a los trabajadores y trabajadoras de la salud después de disipada esta pandemia que por suerte con la vacunación masiva se está saliendo. Me parece que desviar el reconocimiento a una situación puntual de señalada como una supuesta pérdida salarial cuando no, sin querer entrar en debate, toda previsión en quinquenal que tuvo el gobierno nacional se exceptuó específicamente a los trabajadores de la salud y a los trabajadores del Ministerio del Interior. O sea que pérdida de salarios debido a la crisis económica causada por la pandemia, todos los trabajadores del,
de públicos lo van a tener, y los privados, por supuesto que también. Pero yo estoy conteste de que se hizo una excepción, especialmente con los trabajadores de salud, como se lo merecían. Creo que no es momento de entrar, y ni siquiera es competencia nuestra entrar en este debate, pero sí llenarnos de orgullo de todos los trabajadores que en San José han trabajado por la erradicación de la pandemia. Creo que la sociedad y esta Junta lo deben homenajear. Y bueno, consecuencias, podríamos pasar horas hablando, que todas las vamos a tener, o las tuvimos, o las tendremos. Pero hoy podemos mirar el futuro con optimismo, hoy podemos mirar a que San José está en color amarillo, y hoy podemos estar orgullosos de todos, de toda la sociedad, sin excepciones, de todos los partidos, de todos los actores. Hoy es un momento de recogimiento, de no bajar los brazos, pero sí de reconocimiento a este personal, a las gestiones que se han hecho, y que, bueno, y que más allá de variantes y abecedarios griegos, como vamos a tener la alfa, beta, delta, vendrá la epsilon, la que ustedes quieran, la mayoría de los uruguayos y uruguayas estamos inmunizados. Somos uno de los países que mayor inmunización en porcentaje de población tiene del mundo. Y si hoy estamos todos aquí, casi 25 ediles, más los compañeros que están por Zoom, pero los que estamos presentes gracias a esta gestión de la pandemia, donde no todos los países, y especialmente en Latinoamérica, señor presidente, especialmente en Latinoamérica, la gestión de la pandemia ha sido, y me consta, y lo conozco por mi trabajo particular, es actualmente un caos. Es actualmente un grave problema de salud. Y si estamos en este Uruguay es que tenemos que estar todos orgullosos. Me parece que las discusiones fuera de este homenaje creo que están de más. Así que acompaño toda iniciativa que pueda tener el Edil Guerra y señalar este esfuerzo que han hecho los compañeros de la quinta sección, que quieren realmente tener un monumento en su pueblo a los trabajadores de salud de todo el departamento. Eso es todo, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Gervasio Cedrés. Bueno, yo entiendo y tal vez comparta parte de lo que dice la edila del Frente Amplio, pero a veces queremos hablar cosas que desvirtúan lo que es una moción. Y yo entiendo muy claro lo que es la moción del compañero Mario Guerra, y lo entiendo claro porque a mí también, todos creo que tenemos algún familiar en la salud, y hemos visto cómo el personal de la salud, que de eso se trata la moción, le ha puesto corazón al trabajo que han tenido que llevar a cabo. Yo tengo una sobrina muy querida, que me acuerdo que el primer día que fue a asistir a un cuarentenado, que todos la mirábamos con unos ojos especiales y con miedos especiales, ella contenta y re feliz porque iba a ir a una casa donde había una persona enferma y se tenía que poner todo lo que se debían de poner cuando llegaban, mientras que nosotros mirábamos con miedo, y ella feliz de ir a asistir a esa persona. Pero no fue la única, porque fueron miles. Entonces, yo entiendo lo que dice Mario Guerra, y lógicamente que lo apoyo, porque aquí no estamos hablando de los otros, del salario, que son lógicos, y son derechos lógicos, y son cosas que debemos mirar en su momento. Estamos hablando de un reconocimiento a la labor del personal de la salud, de todo lo que ha hecho y del corazón y el amor que le ha puesto a esa actitud de preocuparse por la salud ajena a cuesta del riesgo de la propia. Por eso acompaño totalmente la moción del señor Mario Guerra. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí, señor Mario Guerra. Gracias. Zuna, vemos. Totalmente de acuerdo con el compañero Simone, de agregar a mi moción, si se puede y es posible, de por qué no homenajear en esta Junta Departamental con una sesión hacia los médicos, invitar a quienes les correspondan, y por qué no que esta casa, que es la casa del pueblo, se le haga... ¡No se escucha! ¿El mío? ¿Hola? ¡No se escucha!
Tiene cerrado el audio, señora Edil. No, yo lo tengo el audio abierto. No estoy escuchando lo que está diciendo. Tiene que hablar más cerca del micrófono, Mario. ¿Me escucha? No, pero creo que salía clarito. Ahora sí, ahora comparto sí. Comparto totalmente la propuesta del compañero Edil Simone de agregarle a la moción, como no, de que esta casa, esta junta departamental, se le haga una sesión en homenaje a invitar a quienes correspondan de la salud para que hagan presencia. Totalmente de acuerdo, y lo llevo en la moción, sí, totalmente de acuerdo. Que se le haga un homenaje en reconocimiento a esa gran labor que hicieron hacia nosotros y hacia nuestro departamento de San José, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Edil Piñeirúa. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, como trabajadora de la salud, agradecer que se nos quiera reconocer, más allá de que, como quedó bien claro, es parte de nuestro trabajo, que lo hemos realizado con el convencimiento y con la responsabilidad que corresponde, con los miedos, pero sobre todo también con el orgullo de que se está cumpliendo con lo que elegimos y con el trabajo que quisimos y que es parte de la profesión. Pero adhiero en 100% a las palabras de mi compañera Lorena Saavedra. No es tratar de desviar el tema, creo que es parte de... No podemos dejar pasar por alto esta oportunidad para mencionar y adherirme 100%, como dije, a las palabras de la compañera Lorena Saavedra. Porque es cierto que hubo pérdida salarial, y es cierto que es para todos los trabajadores, pero sin embargo hubieron trabajadores que salieron favorecidos, que se aumentaron sus salarios para que desarrollaran una mejor gestión o una mejor función. Entonces me parece que, sin desviar el tema, reconocer, y era el momento además de mencionar todo lo que mencionó mi compañera Lorena. Creo que es un tema tan importante como el reconocimiento que se nos quiere hacer a los funcionarios de la salud. Las cosas van de la mano. Por supuesto que todos los funcionarios de la salud, desde el mayor grado al de menor grado, cumplió con la obligación y va a seguir cumpliendo y lo sigue cumpliendo, pero me parece una muy buena oportunidad para recalcar lo que mencionó la compañera. Creo que no es desviar el tema, sino todo lo contrario. Me parece que no hay mejor reconocimiento a el agradecernos, pero también que se reconozca en la situación en que estamos la mayoría de los funcionarios de la salud y sobre todo los que trabajamos en ACE. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Curbelo. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien, sí? Sí. Bien. En primer lugar, felicitar a Mario Guerra. Me parece excelente lo que planteó él. También lo que trajo Simones de allá, desde Silda. Reconocer al personal de la salud. En este momento uno se da cuenta que cuando idolatra a un futbolista, a un cantante, a un actor, es decir, muchas veces tenemos que idolatrar al auxiliar de enfermería que vivía al costado de nuestra casa, ¿no? Que realmente, como decía Mario, fueron héroes, fueron y siguen siendo, ¿verdad? Porque no fue fácil cuando comenzó esto, y más en el pico más alto de la pandemia. Me imagino esos enfermeros, auxiliares, médicos, pero la familia, es decir, ir a no saber si vas a traer el cobicho para acá o lo vas a dejar allá. Es decir, me parece que es ni que hablar fundamental
hacer un reconocimiento a todo el personal de la salud, y yo a su vez quiero aumentar esa moción de Mario y la de Simone, que no solo sea en la capital departamental que se coloque una placa, o ese monumento que quieren hacer en Esilda, sino que desde la Comisión de Nomenclatura se estudie hacerlo en todos los centros poblados que se crea conveniente hacerlo, ¿verdad? Cuando salgan las fuerzas vivas de cada centro poblado, que se pueda hacer tanto en Rafael Peraza, en Rodríguez, en Ituzaingó, en Capurro, en todos los centros poblados que se crea conveniente hacer el reconocimiento. Ah, no solo remitirlo a Esilda Polié, sino también llevarlo a todo el departamento. ¿Está? Así que bueno, felicitar a Mario, a Simone, y a su vez también a las compañeras, a Ana Piñerúa y a la otra Dila, que no me acuerdo ahora el nombre, la doctora, que me parece que también es válido su reclamo, estoy de acuerdo con ella también. Así que si se puede poner en la moción de ese reconocimiento, tanto la placa como ese monumento que se quiere hacer en Esilda, que todos los centros poblados tengan la oportunidad de reconocer al personal de la salud. Era cuanto tenía para decir, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Están escribiendo la moción. Están redactando una moción, señores ediles. ¿Tiene la palabra Javier Gutiérrez? No. Para pedir un cuarto intermedio una vez que esté la moción, a los efectos de analizarla en bancada de 5 minutos. Se solicita un cuarto intermedio de 5 minutos. Unanimidad. ¿El voto fue la unanimidad? Sofía, ¿de cuánto fue la unanimidad? De 25. ¿Quién preguntó? 25, 25. Martín. Martín, perdón. 25, 25. Dale, gracias, como Sofía. Como no te veía, no sabía quién hablaba. Gracias. Por favor.
Se reanuda la sesión. Por secretaría se va a dar lectura a la moción presentada en la mesa, firmada por varios ediles. Encomendar a la Comisión de Asuntos Internos del Deliberativo la coordinación de homenajes al personal de la salud en su combate a la pandemia COVID-19. La firman los ediles Mario Guerra, Javier Gutiérrez, Gonzalo Simone, Juan Carlos Acosta, Alfredo Lago y doctor Jorge Chapa. Está a consideración, lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. 22 en 22, afirmativo. 23 en 23. Bueno, continuando. Sí, ya va. Vamos por la 6. Moción simple número 6, presentada por la señora Edila Melisa Ornes, para exponer en sala sobre el tema relación desproporcionada entre nomenclátor masculino y femenino. Tiene la palabra la señora Edil Melisa Ornes. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos los ediles y edilas. Hoy voy a hacer referencia a un tema que ha sido profundamente abordado y analizado en el ámbito de desarrollo en muchos países del mundo. Este ha sido sin duda el de género, y concretamente el rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones socioeconómicas y políticas de las sociedades. Hoy vamos en proceso a reconocer, valorar y visibilizar el rol de la mujer. Creo oportuno no quedarnos solo con el reconocimiento a través de la palabra e ir más allá y permitirnos realizar un análisis profundo del valor que se le ha ido otorgando a la mujer a lo largo de los años. Hoy en nuestro país contamos con una vicepresidenta, nuestro departamento tiene por primera vez una intendenta que nos representa y un gran número de mujeres participando en el cuerpo legislativo y en direcciones del Ejecutivo. Un dato no menor que permite visualizar una importante participación partidaria en ámbitos de poder y de toma de decisiones, que habla sin lugar a dudas del empoderamiento que hemos ido adquiriendo en el correr del tiempo en la dimensión política institucional. Aún nos falta mucho camino para recorrer y es un trabajo diario reivindicar el rol de la mujer. En este tiempo he entrado en contacto con el nomenclátor de nuestra ciudad, donde he visualizado y constatado la desigualdad y la poca visibilidad de nombre de mujeres para nombrar las calles del departamento, plazas y plazoletas. Una vez más, se volvió a constatar la ausencia, la desigualdad, la poca visibilidad en los nombres cotidianos con los que nombramos nuestras calles. La nomenclatura urbana ha evolucionado según la concepción de cultura dominante en cada época. Revisar y repensar la discriminación que representa que los personajes ilustres de una ciudad sean casi en su totalidad masculino y apenas 13 calles aproximadamente de nuestra ciudad de San José de Mayo lleven nombres de mujeres, es también una invitación a pensar quiénes faltan en este mapa y se hace necesario comenzar a buscar una paridad. Una realidad que se traslada a diferentes ciudades de nuestro departamento, como solo en el caso de Rodríguez, donde encontramos 3 calles con nombre de mujer, Libertad y El Silda. Esto sin duda habla de un criterio histórico alineado con un orden social de supremacía de lo masculino. Los nombres de las calles no son aleatorios, sino que representan señas culturales de una ciudad y su historia. Refleja las decisiones conmemorativas de cada lugar a lo largo del tiempo, y como tales pueden entenderse como un manifiesto sobre sus valores culturales. La idea es poder legislar con respecto al tema, amparándonos a la ley 9.515, artículo 19, inciso 31, y
y revertir la actual relación desproporcionada entre el nomenclátor masculino y femenino, proponiendo que cada 3 calles que se inauguren, 2 lleven nombre de mujer. El objetivo es dar visibilidad a los aportes que hacen y han hecho las mujeres a nuestra sociedad, promover su reconocimiento público. Queremos ver en qué medida somos valoradas, reconocidas, y cuál es el criterio de selección para que una mujer pase a la historia, otorgándoles el nombre de una calle, pasaje o avenida. Partimos de la base de que una ciudad la hacen sus habitantes. Todas y todos construimos la ciudad, su cultura, su paisaje y sus costumbres. Es importante sentirse parte del lugar donde uno vive, y para esto es fundamental sentir que la ciudad te representa e incluye. Esta iniciativa puede realizarse en conjunto con los vecinos y vecinas de nuestro departamento a través de un llamado en donde se invite a la población a ser partícipe de los nombres de mujeres para calles que no tengan denominación. Sabemos que a nivel departamental hay muchas calles que se encuentran sin nombre. Debe de ser un proceso abierto y colaborativo, donde integra al ciudadano y a la ciudadana. Intentamos buscar, promover un nuevo relato histórico colaborativo en el que no se excluya a la mujer de la memoria colectiva. Un primer paso importante para comenzar a legislar con respecto al tema es conocer sobre las mujeres que sí tienen calle a su nombre, para entender a quienes hemos reconocido hasta hoy. ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde están esas calles? ¿Y qué relevancia tuvieron en la historia de la ciudad, el país o el mundo? Reconocer mujeres en toda su diversidad, afrodescendientes de nuestro país, así como extranjeras, que se hayan destacado por sus acciones meritorias, tanto a nivel internacional, nacional, departamental, local o de la comunidad. Soy consciente que lo que no se nombra no existe, de lo que no se habla se olvida. Por lo tanto, señor presidente, propongo al plenario legislar para poder equilibrar la desigualdad existente en el nomenclátor de nuestro departamento y buscar una paridad. Por lo expuesto, solicito que la versión gráfica de mis palabras pase a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social. Muchas gracias. Está a consideración la votación propuesta por la señora Edil. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 26 en 26, afirmativo. Moción número 7. Moción simple presentada por la señora Edila Ana Ackerman para exponer en sala sobre el tema. ¿Me permite, presidente? Julio. Perdón, ¿quién habló? Fagiani, perdón. Fagiani, tiene la palabra. Para proponer que se prorrogue la hora hasta que se agote el orden del día. Muy bien. ¿Está a consideración lo propuesto por el señor Edil? Bien. 26 en 26, afirmativo. 26. Moción número 7, simple, presentada por la señora Edila Ana Ackerman para exponer en sala sobre el tema. 17 de julio, Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Ley número 18.097. Datos, mitos y reflexión sobre el tema. Hay repartido. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, gracias. Quisiera aprovechar este espacio para reflexionar acerca del suicidio en nuestro país. Las preocupantes cifras en torno al suicidio quedaron expuestas el pasado 17 de julio con motivo del Día Nacional de Prevención del Suicidio y que, si bien revelan que estamos en una meseta, son altamente preocupantes y nos interpelan como sociedad. El pasado año, 718 personas tomaron la decisión de quitarse la vida. 718 familias perdieron a un ser querido, dejando una marca y tristeza imborrables, un sentimiento de impotencia y culpa difícil de sanar. Preocupa por sobre todo el gran número de adultos mayores que ha tomado esta decisión, y asimismo los jóvenes de entre 15 y 19 años, ya que cada 3 días un joven se quita la vida en nuestro país, lo cual se traduce en un aumento del 45% en relación al año 2019, siendo esta la segunda causa de muerte en las personas de este rango etario. El suicidio es aún hoy un tema del que muy poco se habla, sobre el cual existen miedos y prejuicios que atraviesan a la sociedad toda. Específicamente, refiriéndome a los mitos y verdades, mencionaré algunos de los más comunes de acuerdo a lo que publica la Organización Panamericana de la Salud. Uno de esos mitos: hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar.
en lugar de fomentar el comportamiento suicida. Hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así este hecho. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Este otro es otro de los mitos. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Otro de los mitos es que el suicida está decidido a morir. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente e intentar quitarse la vida, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Otro mito es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. La mayoría de los suicidios en realidad han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos se cometen sin advertencia, pero es importante conocer los signos y tenerlos presentes. Quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Este es otro de los mitos. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos puede llevar después una larga vida. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio padecen de ansiedad y depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Seguramente, en algún momento nosotros mismos hemos escuchado o incluso dicho alguna de estas frases. Por ello es tan importante hablar de ellas y desterrar la idea que muchas veces creamos sin contar con la información o los prejuicios sociales en torno al tema. Es fundamental el rol que cada uno juega, y tal vez sin saberlo, podemos estar previniendo un suicidio con una charla, con una palabra de aliento o con un abrazo. Todos somos como sociedad agentes del cambio. Y a todo lo expuesto anteriormente, no debemos dejar de mencionar el impacto negativo que ha tenido la pandemia, en tanto el distanciamiento físico, el aislamiento hospitalario y en los residenciales, la discontinuidad en algunos servicios de salud, la preocupación de infectarse o infectar a otros, la muerte de seres queridos sin poder despedirse adecuadamente de ellos, la ralentización de las actividades, la virtualidad en la educación, la interrupción de hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros poco saludables. Las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. ¿Representan estos factores de riesgo para la salud mental en el actual contexto de COVID-19? Mención aparte merece la afectación del COVID a la salud mental y el bienestar emocional de los profesionales sanitarios. Es un asunto importante en sí mismo porque afecta a un colectivo muy numeroso y que está al frente de una tarea fundamental de la sociedad siempre, pero de modo particular en la actual crisis sanitaria. A nivel nacional se ha venido trabajando en el tema desde hace un largo tiempo de diferentes maneras. Línea telefónica Vida para la atención en crisis 24 horas en todo el país, cuyo número es el 0800-0767 o el asterisco 0767, el cual comenzó a funcionar en 2018 gestionada por ACE. En el marco de COVID-19, desde el año 2020, línea de apoyo emocional por COVID 0800-1920. Existe también la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Desarrollo Social. También se ha planteado la construcción de intersectorialidad y trabajo en red, trabajo a nivel local de grupos departamentales de prevención del suicidio intersectoriales, presentes actualmente en casi todos los departamentos del país. Se promueve a su vez la realización de jornadas de sensibilización y educación a la población en promoción de salud mental y prevención de suicidios en diferentes puntos del país, algunas en el marco de los grupos departamentales de prevención del suicidio. Existen también guías de prevención y atención para profesionales. No quiero dejar de mencionar el gran trabajo que realiza la ONG Último Recurso, organización no gubernamental introductora de la suicidología en el Uruguay. Fue fundada en 1989 por el hermano franciscano Pedro Frontini y por la doctora Silvia Peláez. El objetivo de esta organización es la prevención del comportamiento suicida a través de la promoción, la prevención, investigación y formación académica. Y plantean de forma muy clara que el suicidio no es un tema exclusivamente metodológico-psicológico, sino que por su complejidad debe ser abordado también desde lo antropológico, lo sociológico, lo cultural, lo psiquiátrico, biológico, religioso, bioético y también desde una perspectiva de género.
la simplificación al opinar de esta problemática, inclusive de los profesionales a veces, quienes estamos atravesados por los mismos mitos que el resto de los pobladores, ha llevado junto a otras causas a que el suicidio sea un problema de la salud pública y aquí y en el resto del mundo. Comparto una frase para culminar de la psicóloga Lorena Stefanel para reflexionar sobre el tema. El suicidio es una solución permanente para un problema transitorio. No tiene que ver con las ganas de vivir, sino con las ganas de dejar de sufrir. El mayor predictor no es la tristeza, sino la desesperanza. Pedí ayuda para que alguien te recuerde que todo pasa y el dolor también. Como moción final, solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, Juntas Departamentales del país, Ministerio de Salud Pública, Prensa en general, y la ONG Último Recurso, como forma de adhesión a esta jornada de reflexión sobre el suicidio y la importancia de mantener vigente y en permanente búsqueda de medidas de prevención y desestigmatización. Importancia del trabajo interinstitucional para el abordaje de la prevención del suicidio al que se debe seguir profundizando. Muchas gracias. Está a consideración la moción presentada por la señora Edith. Está pidiendo la palabra Lorena Saavedra. Perdón, la señora Edith, lo de Lorena Saavedra. Perdón, hoy los tengo aburridos. Con la compañera integramos la Comisión de Salud, hay otros compañeros trabajando, y en la Comisión de Salud está Fagián y también, bueno, no me quiero olvidar de nadie, Ana Piñeirúa, el doctor Martín Atilio, bueno, y tuvimos el honor, yo en esa sesión no estuve, de recibir a profesionales que justamente nos desasnaron de una cantidad de mitos y realidades en relación del suicidio a instancias de la preocupación de ediles del periodo anterior. Celebro la moción presentada por la compañera Edila, muy completa y muy concisa y muy sustanciosa, que todo lo que dijo es como para leer y releerlo y tenerlo y quedárnoslo, porque tiene mucho, mucho material, y para mí sería fundamental en el complementar en la moción el hecho de que se siga trabajando el tema suicidio dentro de la comisión, invitando a los actores que tú acabas de mencionar y aquellos que al cuerpo también consideren que puedan brindar aportes para tener un buen informe como comisión sobre el tema. Lo que sí a mí me parece, y no quiero dejar de mencionar, que surgió en las propias evaluaciones de los dispositivos de atención en estos días, el doctor Porciúnculas en una nota menciona en la diaria en relación al tema de los adolescentes y vinculado a la pandemia, de que los dispositivos que hay los adolescentes no los consultan. Entonces, si será dinámico y complejo la problemática de que, como tú bien hoy decías, Ana, no se puede abordar desde una dimensión, es multidimensional, pero a su vez que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, desaprendiendo, porque interpela a las prácticas cotidianas y a la vida misma. Entonces, los servicios que hoy hay para atender a adolescentes no están dando respuesta, y hay que pensar cosas nuevas para tener llegadas a esa población, dado el número y el aumento de suicidios en ellos. También hay que hacer un cuestionamiento, inclusive esto trasciende lo político, ¿no? La propia ley de salud mental que en su momento se hizo y que, opinión personal, para mí es muy insuficiente. Hay que profundizar en por qué cuesta tanto llegar al psicólogo o al psiquiatra en nuestros propios prestadores de salud, y por qué hay tantas barreras también a la hora de ir a un psicólogo y un psiquiatra, y los propios mitos que hay que deconstruir para que haya un mayor acceso a todo lo que es salud mental, sin vivirlo como un fracaso, como con culpa o como que fallamos en algo en nuestras vidas y que tuvimos que recurrir a esa ayuda. O sea, si habrá que trabajar en donde la salud mental sea parte de la salud física, porque estamos súper acostumbrados a ir al médico, y es más, tenemos en San José un alto sobreconsultismo a los médicos, muchas veces vamos a los médicos sin necesitarlos, y capaz que estamos necesitando de ir a otros técnicos, a otros profesionales a que nos ayuden. Así que agregaría a tu moción, no sé si los compañeros están de acuerdo, de que el tema se siga profundizando dentro de la Comisión de Salud con una nueva perspectiva desde un estudio vinculado al acontecer del hoy, a la pandemia, y como yo hoy decía anteriormente, vinculado a la salud de los propios trabajadores. Esto lo vamos a ver después, lo vamos a tener después,
muy vinculado a otras variables que capaz que en determinado momento nos tenemos que pensar, a poner a pensar entre todos y todas. Gracias. Tiene la palabra la señora Edil Piñeirúa. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, felicitar a Ana por la exposición, realmente muy buena. También habíamos realmente estado tratando todos estos temas en la Comisión de Salud. Yo agregaría que realizar una campaña de información con énfasis en esta temática, la temática del suicidio es fundamental, y en ese sentido me parece que los medios de comunicación juegan un papel muy, muy, muy importante. Creo que hay que seguir trabajando sobre este tema, sobre todo con esto, a lo que me refiero con campañas de información, sobre todo lo que mencionó la compañera. Y se me ocurre que tal vez podía ser una buena opción que los parte de los minutos que destina el Ejecutivo a publicidad en los diferentes medios departamentales, que puedan ser también destinados o que puedan ser usados para hacer una campaña sobre este tema. Creo que me parece que sería una buena cosa y sería muy importante que desde el Ejecutivo pudiera destinarse parte de la publicidad que realizan los medios de comunicación, destinarlos para ir abordando este tema que es tan preocupante y que realmente también se constituye en una pandemia hoy en día. Era todo lo que tenía para agregar. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Se le va a agregar, señora Edil, si usted está de acuerdo, lo propuesto por la señora Edil Lorena y por la señora Edil Piñeirúa. Estoy de acuerdo, señor presidente. Bien, se va a votar la propuesta hecha por las señoras ediles Ackerman, Saavedra y Piñeirúa. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 25 en 25, afirmativa. Último punto del orden del día. Octavo y último punto, moción simple presentada por el señor Edil Gonzalo Simone para exponer en sala sobre el tema tenencia responsable de nuestras mascotas y la instalación de un refugio transitorio en el penal de Juan Soler. Señor Edil, desiste de entrar en ese tema. Bueno, al desistir el Edil, se da por levantada la sesión del día de la fecha. Bueno,